Hola, señoras y señores. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas, soy director de la revista Castilla y León Económica, y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, que ya he visto que hay alguno porque ha empezado a haber actividad en Twitter, os comento que el hashtag del evento es Mercados Exteriores CIL16. Está apuntado ahí, lo podéis ver. Bueno, hoy nos vamos a arriesgar, los que organizamos la jornada, Castilla y León Económica, nuestros aliados, que en esta ocasión son Banco Popular, Vodafone, que es nuestro partner tecnológico, que bueno, ha hecho también una apuesta, ¿no? Como para que tengáis en cuenta también que hay partners que os pueden ayudar a salir a los mercados exteriores y a competir en los mercados globales. Y también el ICES, que dicho llanamente nos han entrado a trapo y han dicho, bueno, vamos a hacer una jornada que nunca se había hecho en Valladolid y yo creo que casi ni en España, que es que vamos a hacer dos conexiones en directo con Rabat y con Ciudad de México. Esperemos que funcione la tecnología, yo creo que sí. Como os comentaba, la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio Popular, la colaboración de Vodafone e ICES, ha organizado la jornada Cómo abordar con éxito los mercados exteriores, los casos de México y Marruecos, con un original formato, ya que por primera vez tendremos conexiones en directo con las oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España en Rabat y en Ciudad de México. También contaremos con la presencia de expertos del Popular, ICES y ADE en los mercados internacionales. Hace justo una semana conocíamos los datos de las exportaciones de Castilla y León en 2015, donde quiero destacar dos datos. El primero, que Castilla y León fue la comunidad autónoma que experimentó el mayor incremento de España, con cerca del 17%, mientras que la media española fue ligeramente superior al 4%. Y el segundo dato que quiero destacar es que Castilla y León volvió a batir un récord de exportaciones al rozar los 15.000 millones de euros. Estos datos demuestran, sin duda, que las empresas de nuestra comunidad autónoma cada vez están más volcadas en los mercados exteriores. Como hoy tenemos un programa muy completo, no quiero extenderme más, así que voy a dar presentación al primer ponente, que es Antonio Pérez, que es director territorial noroeste y subdirector general del Popular. Antonio tiene una dilatada trayectoria profesional dentro del banco, donde ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad, siendo el máximo responsable de la entidad en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. En 2012 fue nombrado director territorial noroeste de España, que engloba Castilla y León, y en 2013 subdirector general del Popular. Antonio. Gracias, Alberto. Señoras, señores, buenas tardes a todos. Deseo en primer lugar darles las gracias por acudir a esta jornada. Como siempre, exitosa cuando el convocante es Castilla y León Económica. Así pues, mi siguiente agradecimiento es para Luisa, alcalde, y para Alberto y todo su equipo. Hay que decir que su labor en la organización de foros como este siempre es extraordinaria. Es un privilegio poder darles hoy a todos la bienvenida a esta jornada dedicada a un proceso, el de la internacionalización, que se demuestra como fundamental para el crecimiento sostenido y sostenible de una empresa y de un país, y en el que desde luego se hace necesaria la financiación bancaria. En estos aspectos de productos y servicios financieros, Popular es, sin duda, el mejor aliado que pueden encontrar. Nuestro director de Banca Internacional, Pablo de la Torre, los desarrollará en profundidad en su intervención en unos minutos. Estoy seguro de que los conocimientos, programas y servicios del ICES que nos van a relatar Juan Miguel Márquez Pérez y Alín Lucio Villegas de la Cuadra, director de la División de Cooperación Institucional y directora territorial de Comercio en Castilla y León del Instituto, nos resultarán de gran utilidad. Asimismo, estoy deseando, supongo que ustedes también,
escuchar los testimonios que por videoconferencia nos ofrecerán los consejeros de las embajadas de España en Marruecos y México, Distrito Federal, respectivamente. Así como con las palabras de clausura de don José María Ribot, director general del ADE. En Popular somos conscientes de que para conseguir un crecimiento económico que afiance la recuperación son necesarias las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Y el futuro de la PYME, lo decimos siempre que podemos, pasa por la internacionalización. Un proceso más complejo y más completo que exportar o importar. En Popular creemos firmemente en esta necesidad de diversificar mercados. Tan es así que uno de los ejemplos es nuestra propia experiencia en el exterior. Nuestras alianzas comerciales se extienden a México, donde hemos exportado nuestro modelo de negocio a nuestro socio B+. Dos entidades extranjeras participadas al 100% por Banco Popular en Portugal y Estados Unidos, como son Banco Popular Portugal y Total Bank en Florida, y una red internacional que se complementa con más de una docena de oficinas de representación y despachos de colaboración. Una red que está en permanente proceso de crecimiento. De hecho, en 2015 hemos continuado impulsando nuestra presencia internacional de forma paulatina y progresiva, de tal manera que el 14% de nuestro beneficio procede ya del exterior. En el caso de los tres países en los que tenemos presencia a través de entidad propia o participada, las tasas de crédito están creciendo tanto a empresas como a particulares. Es una tendencia similar a la que ha experimentado el banco en su conjunto. Popular continúa liderando el segmento de pequeñas y medianas empresas en España, con una cuota del 17% según los resultados del ejercicio de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea efectuado el pasado año. En 2015 hemos incrementado el crédito a pymes y autónomos un 13% respecto al año anterior. La financiación total a pequeñas y medianas empresas ha superado los 36.500 millones de euros y hemos captado más de 62.400 nuevos pymes y autónomos. Con estas cifras, lo que queremos dejar claro, una vez más y siempre que podemos, es que nuestro objetivo es ser el banco elegido por la pequeña y mediana empresa de Castilla y León para que deposite su confianza en nosotros. Sabemos que no es una tarea fácil, pero nuestra historia nos acredita como una de las entidades con mayor experiencia en este sector y esto es algo que no se consigue de un día para otro, sino durante años de trabajo duro y aprendizaje juntos. En nuestro caso, más de 90 años. El esfuerzo y capacidad para afrontar los retos durante los últimos años de crisis ha hecho que a la pequeña y mediana empresa más fuerte ante la adversidad y ha permitido que los emprendedores y empresarios se sitúen como motor económico incuestionable. El 99,9% de las empresas de nuestro país son pymes, una cifra que hay que tener muy presente a la hora de tomar decisiones. Hemos de ser conscientes que 2016 va a ser, ya lo está siendo, un año en el que persistirán retos significativos. Como dijo nuestro presidente en la pasada presentación de resultados anuales, los bancos tenemos que ser flexibles. La situación actual es muy exigente, incluso más que en el pasado, y nos obliga a un constante esfuerzo de mejora en los servicios. Sin más dilación, reiterarles mi sincero agradecimiento por su presencia y desear que la jornada sea de interés y utilidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Antonio. Damos la bienvenida a José María Ribot, director general del ADE, que nos quiere acompañar aquí a esta jornada desde un principio. Muchas gracias.
A continuación, contamos con la presencia de Pablo de la Torre Rodríguez, director de Banca Internacional del Popular. Pablo ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el Popular como director de financiación estructurada y director de banca corporativa. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Vigo y máster en Economía Financiera y Finanzas por el ICADE y MBA por la Universidad de Carlos III. En 2014 fue nombrado director de Banca Internacional del Popular. Pablo, cuando quieras. Buenas tardes. Señores y señoras, muy buenas tardes. Deseo en primer lugar sumarme a los agradecimientos y bienvenidas expresadas por nuestro apreciado director territorial noroeste. Gracias, Antonio. En esta aproximación que pretendo hacer a ese éxito, el del proceso de internacionalización, desde una perspectiva financiera, considero necesario, en primer lugar, poner en contexto la trascendencia del comercio exterior, pues, desde el inicio de la crisis, la tasa de apertura, o lo que es lo mismo, el peso de las importaciones más las exportaciones respecto del PIB, ha crecido de forma continuada hasta alcanzar, a cierre de 2014, el 62% del PIB. En 2015 ha crecido todavía más y es previsible que esta tendencia continúe. El ejercicio 2015 se ha cerrado nuevamente con récord de exportaciones, incrementándose un 4,3% respecto a 2014, datos que permiten a España acompañar a Alemania en el liderazgo del crecimiento de las aperturas al exterior. Las importaciones, de la mano del aumento de la demanda interna, también se han incrementado. En los últimos años, empujados por la severa crisis que ha azotado nuestra economía y por otros cambios en el comercio mundial, derivados en gran medida de la influencia de Internet en los hábitos de compra, han entrado nuevos competidores en todos los mercados, forzando así a la empresa a buscar nuevos horizontes más allá de las fronteras naturales. La internacionalización y los pasos de la misma dependen de la percepción que del proceso tenga la propia empresa, del sector en el cual opera y de las motivaciones que ha llevado a la misma. Lo que sí es general es que el empresario debe producir allí donde las condiciones son más favorables y debe vender donde maximice sus resultados. Iniciar un proceso de internacionalización debe ser fruto de una reflexión profunda y sustentada en el modelo de negocio de la propia compañía. Para ello, es importante analizar cuáles son los factores de éxito y fortalezas de la empresa, oportunidades que le ofrece el entorno, debilidades de la compañía, así como amenazas y riesgos a los cuales se enfrenta. Para ello, hoy realizaremos una aproximación a dos mercados, México y Marruecos, analizando las posibilidades que estos dos países pueden ofrecer a vuestras empresas. Comenzaré hablando de México. Desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México en 2012, se han logrado aprobar numerosas reformas, entre las cuales se encuentra la reforma energética, educativa, de telecomunicaciones, fiscal y financiera. Con este proceso reformista, México aspira a impulsar su crecimiento económico hasta el 4% durante el periodo 2016-2019. Con una estructura productiva relativamente bien diversificada y muy abierta al exterior, México es el primer exportador latinoamericano gracias a un potente sector industrial dirigido a Estados Unidos, país que absorbe el 74% de sus exportaciones. Su ortodoxia en la gestión económica de la última década ha logrado atraer inversión extranjera. Si a esto unimos unas cuentas públicas saneadas y una gestión fiscal sólida, deuda pública moderada y un claro espíritu reformista, hacen de México un país atractivo para nuestras inversiones. Si bien el petróleo no tiene gran peso en su PIB, sí tiene una influencia decisiva en sus cuentas públicas, al aportar el 30% de su recaudación fiscal. La caída del precio del petróleo, registrada durante el último año, ha impactado en sus previsiones y, como ejemplo de la reciente subida de tipos de interés de 50 puntos básicos, implementando una política intervencionista directa en el mercado cambiario y anunciando recortes presupuestarios. Dicho esto, nuestra confianza en el futuro del país permanece vigente. La reforma energética representa una verdadera oportunidad para el país y para todas aquellas empresas que pretenden participar en la misma, bien a través de inversiones en el sector como a través de trabajos necesarios en su desarrollo. Popular, consciente de las oportunidades que ofrece el país, ha considerado lo mismo estratégico en su proceso de internacionalización, tomando una participación del 25% en el grupo financiero B+ en el año 2013 y diseñando, junto a su socio, un ambicioso plan de crecimiento en el país para los próximos años. Nuestra presencia en México, a través del grupo financiero B+ y de una oficina de representación con larga tradición, busca la necesaria diversificación geográfica, tanto de la mano de nuestros clientes como a través del acompañamiento a nuestras tradicionales empresas en sus procesos de internacionalización.
En el momento de iniciar una nueva aventura en el exterior, disponer de un banco de confianza que os acompaña durante los primeros pasos resulta de gran ayuda y Popular, consciente de ello, pone a disposición de todos vosotros los servicios de B+. En segundo lugar, hablaremos de Marruecos. Marruecos se presenta como un país atractivo para la inversión española. Su estabilidad institucional y política, situación geográfica y proximidad a España, numerosos acuerdos de libre comercio de que dispone, mano de obra barata e incentivos que ofrece a la inversión extranjera son un buen reclamo para ampliar el horizonte de nuestras empresas. Entre las numerosas oportunidades de inversión se encuentran sector energético. El país ha decidido seguir apostando por las energías renovables y emerge como uno de los destinos más interesantes para inversores y empresas del sector. Industria auxiliar del sector automovilístico, aeronáutico y farmacéutico. Pesca, plan para modernizar la flota e industria auxiliar. Agricultura, plan Marruecos Verde para modernizar el sector. Logística, puertos de mercancía, puertos secos, centros de distribución, etc. Comercio y distribución, plan para el desarrollo del sector del comercio y la distribución. En definitiva, un amplio abanico de posibilidades de inversión en sectores diversos. Las empresas extranjeras pueden establecerse en México con filiales y sin necesidad de un socio local. Asimismo, existen pocas barreras de entrada en el capital extranjero y con garantías para la repatriación tanto de la inversión como los frutos de la misma. Por otro lado, cuando hablamos de comercio exterior, es obligado hablar de nuestro vecino. España es el primer socio comercial de Marruecos. Somos su primer proveedor y su segundo cliente tras Francia. Por ello, más de 20.000 empresas españolas exportan sus productos y servicios a Marruecos. Conscientes de esta realidad y de la necesidad de apoyar a las pymes españolas en su apuesta por Marruecos, Popular abrió en el año 2014 una oficina de representación en Casablanca. Asimismo, y con el objeto de facilitar las transacciones comerciales con Marruecos, Popular mantiene relación de corresponsalía con los principales bancos del país, facilitando con ello los cobros y pagos de nuestras pymes. Asimismo, y además de los apoyos explícitos que Popular puede facilitar en estos dos países, me gustaría realizar un breve repaso a la ayuda que desde Popular podemos prestar a las empresas en sus negocios en el exterior. Popular, en su vocación de apoyo y servicio a la empresa española y muy especialmente a nuestras pymes, pone a disposición de todos vosotros un equipo de profesionales con gran experiencia en banca internacional y ubicados en nuestras direcciones territoriales y regionales. Estos profesionales especializados, desde nuestras direcciones territoriales y regionales, dan cobertura a nuestra extensa red de sucursales, de modo que cada una de las oficinas del banco está capacitada y dotada de medios para prestar un servicio en el capítulo de negocio internacional de gran calidad para todas nuestras empresas y especialmente para las pymes. Un amplio abanico de productos y servicios de valor añadido. Desde cualquier sucursal de Popular, podemos ofrecer a nuestras pymes un amplio abanico de productos y servicios que ayuden desde la óptica financiera en sus procesos de internacionalización y, además, los hagan más sencillos y seguros. Una extensa red de oficinas de representación y despachos de colaboración. Como ya he anticipado, Popular inauguró en el año 2014 su oficina de representación en la ciudad de Casablanca, elevando así a una veintena el número de los países en los cuales tenemos presencia. En los últimos años hemos puesto en marcha nuestra oficina de representación en Turquía, Varsovia, Sao Paulo, República Dominicana y Dubái. Todo ello englobado dentro de un selectivo plan de apertura de oficinas en mercados donde existe un creciente comercio, exportación e importación con España y en donde nuestras empresas requieren de nuestros servicios y apoyo. En la actualidad, aparte de las oficinas comentadas anteriormente, tenemos presencia a través de oficinas de representación en Ginebra, Múnich, Frankfurt, Londres, París, Milán, Roma, Río de Janeiro, Shanghái y Santiago de Chile. Asimismo, disponemos de bancos en México, Portugal y Estados Unidos. Estas aperturas, lejos de poder considerarse hechos aislados, forman parte de la permanente vocación de servicio a la empresa por parte de Popular y nuestro firme propósito de internacionalización. Por todo ello, ponemos a vuestra disposición el asesoramiento profesional de nuestros especialistas de negocio internacional y un amplio abanico de productos y servicios que pretenden un alto valor añadido para que el negocio exterior de vuestras empresas sea un éxito. A través de nuestras oficinas de representación, ponemos a vuestra disposición un equipo compuesto por empleados de Popular, con amplia experiencia de negocio internacional, la idiosincrasia empresarial y del mercado local y, por último, y aunque no menos importante, la normativa del regulador local. En resumen,
La apertura de oficinas de representación en varios países del mundo tiene como principal objetivo ayudar a las empresas, y muy especialmente a las pymes, en la expansión de sus negocios en el exterior y facilitar en la medida de lo posible el arduo y complejo trabajo de iniciar e implantar un plan de internacionalización en la empresa o la apertura de un nuevo mercado. A esto debemos unir una extensa red de más de 2.000 corresponsales a través de los que canalizamos las operaciones y facilitamos los cobros, pagos y la gestión de la tesorería de nuestros clientes. Sin duda, somos el banco de las pymes y por ello también pretendemos serlo en todos sus negocios en el exterior. Para finalizar, quiero subrayar que desde nuestra entidad podemos apoyar a las empresas de Castilla y León en sus proyectos de internacionalización y por ello nos ofrecemos y al mismo tiempo os pedimos que consideréis a Popular entidad de referencia en vuestros proyectos internacionales y de comercio exterior en México, Marruecos o en cualquier otra parte del mundo. De nuestra parte, está poner a vuestra disposición nuestros especialistas de negocio internacional que os ofrecerán los productos y servicios más adecuados a vuestras necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Pablo. A continuación, contamos con la presencia de Juan Miguel Márquez Pérez, director de la División de Cooperación Institucional del ICES. Juan Miguel es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado comercial del Estado. También ha desempeñado, entre otros cargos, los cargos de director de la División de Promoción de Servicios del ICES, agregado comercial de la Oficina Comercial de Milán y secretario general del Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Y ha desarrollado una labor docente en distintas universidades. En su dilatada experiencia en el ICES, ha tenido la ocasión de trabajar en las áreas de promoción, formación, capacitación empresarial, institucional y en oficinas comerciales. Juan Miguel. Bien, buenas tardes. Me voy a apoyar en una presentación. Bien, lo que queríamos aquí es daros una visión global de qué es ICEX, España, exportaciones e inversiones, y sobre todo que os hagáis una idea no solo de nuestros servicios, sino de la red que tenemos tanto a nivel territorial en España como en la red de oficinas comerciales, ¿no? Redes que os servirán de apoyos en el momento de abordar los mercados internacionales. Bueno, nosotros somos un ente público empresarial, dependemos de la Secretaría de Estado de Comercio y tenemos un objetivo claro, es decir, apoyar, promover la internacionalización de las empresas españolas y, por otra parte, atraer las inversiones exteriores a España. Para que os hagáis una idea, el organigrama básico, dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad, que a su vez dependemos de la Secretaría de Estado de Comercio, el secretario de Estado es nuestro presidente y tenemos un consejero delegado. Y tenemos cuatro áreas funcionales. La primera de ellas es la Dirección General de Cooperación Institucional, la segunda la de Internacionalización de la Empresa, la tercera es la Dirección Ejecutiva de Formación y finalmente la Dirección Ejecutiva de InvestSpain. La primera de ellas, Cooperación Institucional, bueno, se encarga fundamentalmente de lo que son proveer servicios de carácter transversales, asesoramiento, información, etcétera, de apoyo a la empresa en el exterior. La Dirección General de Internacionalización de Empresas es la que desarrolla las estrategias sectoriales, es decir, está dividida en áreas sectoriales, alimentación y gastronomía, moda, hábitat e industrias culturales, tecnología industrial y servicios profesionales y luego un área de TIC, infraestructura, salud, y etcétera. Y entonces cada una de ellas en sus, desarrolla sus estrategias en los mercados internacionales. Asimismo, dispone, como veremos a continuación, de unos apoyos específicos para las empresas. La de formación se ocupa fundamentalmente para formar futuros directivos, futuros profesionales en el área de la internacionalización y la última, como dice su nombre, se dedica a la atracción de las inversiones extranjeras en España. Nosotros contamos con una red de, bueno, ponemos 100 oficinas comerciales en el exterior, que es un número que intentamos redondear, pero en realidad son 98 oficinas comerciales, como ven, están repartidas por todo el mundo, ¿no?
Entonces, bueno, pues esta red de oficinas comerciales, dos de las cuales tendréis ocasión de conocerla en profundidad esta tarde, la de México y la de Marruecos, ¿no? En este caso Rabat concretamente. Y a su vez tenemos a nivel nacional una red de 31 direcciones territoriales y provinciales. Son nuestro apoyo a nivel autonómico para estar cerca de las empresas y, bueno, sirve de complementariedad con las agencias de promoción autonómicas que existen en todas las comunidades autónomas. En este caso, pues con ADE tenemos una relación estrecha, mañana mismo nos veremos personalmente y colaboramos y, en actividades de forma complementaria. Y nuestros objetivos son claros. Por una parte, aumentar y consolidar la base exportadora. Intentamos que haya cada vez más empresas exportadoras regulares, más empresas que estén exportando, y esto es muy importante si queremos a medio plazo o a largo plazo conseguir que nuestras exportaciones se vayan incrementando. La diversificación de los mercados de destino es el segundo objetivo. Allí sabéis que actualmente el 65% de nuestras exportaciones va dirigida a la Unión Europea y para nosotros es importantísimo que se vayan dirigiendo hacia otros mercados considerados por una parte importantes o prioritarios para la política comercial española. Marruecos y México son de los países estratégicos y también en países donde el crecimiento es alto. Y de ahí hay países como, bueno, ex repúblicas soviéticas, Medio Oriente, África, donde los niveles de incremento son países emergentes que van a más y es interesante estar presente en ellos. Incrementamos, como tercer objetivo, queremos incrementar el valor añadido a las exportaciones. Aportación de carácter tecnológico, innovación, marca y cualquier valor añadido. Luego, para nosotros es importante también impulsar la capacitación del capital humano, crear futuros profesionales, futuros directivos de empresas internacionales y, finalmente, posicionar a España como plataforma de negocios a nivel internacional. ¿Qué ofrecemos? Bien, nosotros ofrecemos, pues digamos, apoyos a todas las empresas en las distintas fases del proceso de internacionalización. Luego ofrecemos unos servicios de información, asesoramiento, información y apoyo logístico en España y en la red y en el exterior, ¿no? En cuanto a las soluciones en todas las fases del proceso de internacionalización, no me voy a detener porque tenemos aquí nuestra directora territorial y luego nuestros consejeros comerciales que os van a hablar específicamente de estos servicios. Pero apoyamos en los primeros pasos, en la segunda fase para consolidar las exportaciones, en una tercera cuando la empresa ya se quiere implantar, tanto desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista productivo en los mercados exteriores, y luego en la fase también de atracción de inversiones. Simplemente comentar que nosotros tenemos distintas formas de apoyo. Tenemos, digamos, estrategias sectoriales, apoyos individualizados a las empresas y luego apoyos logísticos a través de la red que disponemos tanto a nivel interior como a nivel exterior. Las estrategias sectoriales, bueno, fundamentalmente son las negociadas con asociaciones y que se refleja posteriormente en la presencia en ferias internacionales, la organización de misiones, de jornadas técnicas y otro tipo de actuaciones que veréis a continuación. Pero para nosotros lo que es importante también son aquellos servicios de información, asesoramiento y formación que ofrecemos a las empresas y ofrecemos de forma individualizada. Esto lo veréis también a continuación, pero una empresa que aborda la internacionalización y se dirige por primera vez, tiene un primer contacto y esto está muy dirigido, muy estereotipado, protocolizado, de tal manera que le podamos dar la información que pueda necesitar. Luego también le ofrecemos servicios personalizados que desea la empresa en cada uno de los, en cada uno de los momentos de su internacionalización. Y luego, sobre todo, intentamos de alguna medida asesorar, apoyar a la empresa y esto para nosotros es muy importante. Hemos cambiado un poquito de filosofía en relación a años anteriores, donde las empresas priorizaban lo que era la subvención, dinero para abordar los mercados, por lo que es asesoramiento, formación, información que les facilite la toma de decisiones. Y para nosotros esto es muy importante, ¿no? En líneas generales, para que veáis unas cifras, realizamos más de 1.200 actividades de promoción anuales con la participación de más de 6.000 empresas.
Ofrecemos más de 3.800 servicios personalizados a las empresas. A través de Ventana Global recibimos más de 80.000 consultas al año y realizamos más de 100 planes sectoriales con distintas asociaciones, estrategias sectoriales en los distintos mercados. Bueno, creo que no debo extenderme mucho más porque mis compañeros ya les explicarán de una forma más detenida los servicios de una forma más concreta. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Juan Miguel. A continuación, contamos con la presencia de Alín Lucio Villegas, directora territorial del ICES en Castilla y León desde el año 2013. Alín es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión Medioambiental e inspectora del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones. Después de una larga trayectoria en cargos públicos, tanto en Inspección de Productos como en Comercio, en el año 2013 se incorpora a la Dirección Territorial de Comercio en Castilla y León, donde desarrolla su labor de promoción del comercio exterior de bienes y servicios mediante los programas de la Secretaría de Estado de Comercio. Desde su cargo, Alín mantiene una relación directa con empresarios, instituciones públicas y privadas, dando a conocer los programas de la Secretaría de Estado de Comercio y del ICES. Alín, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en esta tarde y en esta jornada. Quería agradecer a Castilla y León Económica y a todo el equipo la organización de esta jornada, como siempre una magnífica organización. Quería agradecer también el patrocinio del Banco Popular y a Vodafone agradecerle que ha sido posible conectar con nuestras oficinas porque nos ha apoyado con su tecnología. El título de la jornada de hoy es ¿cómo abordar con éxito los mercados exteriores? Entonces yo pensando, digo, bueno, ojalá existiera una fórmula para yo en un rato o en una jornada como tenemos hoy poder comentar esta posibilidad. Pero como todos sabemos, las empresas, la diversidad y diferencia que existe entre los mercados, la diversidad de los productos o servicios que se exportan, añadido a las características innatas de la empresa y de cada una de las empresas, todos conocemos que no existen fórmulas generales y sería imposible por las diferencias que existen en todos los mercados. Por tanto, el objetivo de mi intervención es dar a conocer cuáles son pautas, herramientas o servicios que podrían ayudar a iniciar un proyecto de internacionalización o a consolidarlo aquel que ya lo ha empezado. Y desde luego ponernos a su disposición para cualquier duda relacionada con el tema de la internacionalización. Como ha dicho Juan Miguel, dentro de esta red territorial yo estoy responsable aquí en Valladolid en la Dirección Territorial de Comercio. Fundamental entonces a la hora de abordar un mercado. ¿Qué consideramos desde ICES? Pues que es fundamental el tener formación, información y asesoramiento. Yo incluso me atrevería a decir que a veces es más importante que determinados apoyos económicos puntuales. Muchas veces trabajando con las empresas viene uno y dice, ¿tenéis subvención para esto o para una cosa puntual? La formación y el asesoramiento sirve para todo el proyecto de internacionalización, con lo cual consideramos que es muy, muy importante. Y en este sentido ICES tiene numerosas herramientas. Una de ellas podría ser el servicio de informes estadísticos que se elaboran desde la página web de ICES. Muchos de los que están aquí yo creo que están registrados en la página web. Invito a los que no lo estuvieran a hacerlo porque se pueden acceder a numerosas herramientas de información de comercio exterior. Aparte de estos informes estadísticos que se elaboran con las estadísticas de la agencia tributaria, existen también otras notas sectoriales, informes de mercado que elaboran nuestras oficinas económicas y comerciales en el exterior. Además de ello, existen también otras herramientas como puede ser pasaporte al exterior, con lo cual hay mucha información del mercado exterior. Una iniciativa muy interesante que se puso en marcha en 2014 fue la Ventana Global. Con esto que estamos hablando de la información, la Ventana Global pone a disposición de todas las empresas
todo el conocimiento de la Administración General del Estado para impulsar la internacionalización. Es un canal directo, único y que se encuentra accesible a las empresas para acudir a todos los recursos de la Secretaría de Estado de Comercio, entre los que nos encontramos ICES, la Red Exterior, la Red Territorial, ENISA, ICO, CESCE, COFIDES, CEDETI y ICEX mismo. Entonces, a través de este canal cualquier consulta se puede realizar. Hay un teléfono 900 o un mail. Antiguamente pues uno estaba en su proyecto de internacionalización y entonces quería qué actividades de promoción tengo o qué conocimiento para este mercado, voy a llamar a ICES, pero quién me cubre los riesgos, voy a llamar a CESCE, qué línea de financiación tengo que seguir, pues nosotros, pues toma el teléfono de ICO. Entonces, con la ventana global, que se puede acceder a través de la página web, es un canal único para todas estas instituciones, con lo cual yo creo que facilitamos un poco a la empresa el trabajo en la internacionalización. Tiene varios niveles, la consulta se inicia por ahí y se eleva a la oficina comercial correspondiente o a la entidad correspondiente. Con un mail o un teléfono 900 se puede realizar cualquier consulta. Extraordinariamente importante es conocer en profundidad el mercado al que nos dirigimos, pero conocerlo en el sentido más amplio, porque ¿cuántos proyectos fracasan por no tener una información o un conocimiento adecuado? Cuando uno habla con empresas, muchas veces nos comentan, no, pues esta exportación me ha fallado, pueden ser múltiples los motivos, pues porque no tenía esta certificación, no conocía que tenía que estar homologado, pero por este organismo. Es decir, que hay múltiples, incluso hasta un envase que no es el adecuado para los lineales donde tú lo vas a exportar. Por eso consideramos que el asesoramiento y el conocimiento y la información es fundamental. Quería comentar, en el sentido del asesoramiento, hay un servicio que ofrece ICES que es Conecta con los mercados, se llama así. Alguno de los que se encuentra en la sala a lo mejor ha recibido la difusión de estas convocatorias que nosotros hacemos. Hoy vamos a conectar con nuestros consejeros en México y en Rabat y ellos van a hacer una charla y van a hablar de un mercado. Pero Conecta con los mercados es una entrevista individualizada y un asesoramiento individualizado con la empresa. Nosotros la sistemática es que emitimos la convocatoria, la empresa se inscribe en el mercado que le interesa y la sistemática es que nosotros recibimos qué empresa de nuestra región se ha inscrito para hablar con ellos y decir qué esperáis de esta entrevista, en qué camino estáis, qué es lo que queréis, qué dudas tenéis para elevar un informe a la Oficina Económica y Comercial y el interlocutor más adecuado, en esa media hora, cuando llega a la territorial a hacer la videoconferencia, porque tenemos una red interna en toda España y estamos unidos a las oficinas económicas y comerciales, pues es más fructífera esa entrevista, porque en esa entrevista ya está preparada y no empezarse a conocer y decir mi empresa es de esto o del otro. Consideramos que estas herramientas son muy interesantes y que muchas veces no las conocemos, por ello es por lo que queremos difundirlas y hacerlas. La siguiente convocatoria del Conecta va a ser en octubre y se abre el plazo para las inscripciones en el mes de junio, me parece que es de junio hasta septiembre. Os invito a que os registréis en la página web porque si estáis registrados os podrían llegar las convocatorias y si no es así, no. También tenemos los servicios personalizados que en sus intervenciones las oficinas comerciales nos comentarán cuáles son los que realizan ellos. Hay 5 muy estipulados y a través de nuestra valiosa red que tenemos en el exterior y que conoce muy bien los mercados, tenemos estipulados 5, aunque existen otros más servicios que se pueden dar. Entre ellos son la agenda de reuniones de negocio, identificación de socios comerciales o importadores en el mercado que uno quiere, apoyo logístico o una información personalizada del mercado. También realizan y organizan las misiones inversas. Entonces son herramientas que de personal especializado que se encuentra en el exterior nos puede dar estos apoyos. Otro punto fundamental a la hora de abordar el mercado yo creo es la adaptación de un producto. Un producto o servicio que sirve en un mercado muchas veces no tiene nada que ver y no sirve en otro. Entonces decimos, ay Dios mío, pero esto ¿qué nos puede pasar? En muchas ocasiones
pues son pueden ser diversos causos y motivos. La cultura del país, el nicho al que estás llegando allí no es, o pueden ser certificaciones, como decíamos antes, homologaciones, legislaciones diferentes. Las legislaciones cambian, entonces a la hora de entrar a lo mejor me paran en la aduana porque no tengo un certificado concreto. Entonces, todo esto, al adaptar el producto, nosotros supone un esfuerzo económico, puesto que las certificaciones, homologaciones, pues todos somos conscientes que el acceder a ellas supone un esfuerzo económico. Es por ello que me gustaría mencionar, y solo mencionar, no voy a entrar en detalles, programas que tiene ICES que también tienen apoyo económico a las empresas. Juan Miguel antes en su presentación puso una diapositiva en la que decía que nos encargábamos de todas las fases de la internacionalización y ponía una serie de programas, no voy a mencionar todos, pero sí quería mencionar en la línea de la iniciación a la internacionalización hay un programa que se denomina ICES Next, que es para todas aquellas empresas que no han exportado nunca o que han exportado menos del 35%. Para impulsar y consolidar las exportaciones e implantarse en el exterior existen otros programas como pueden ser Consolida o puede ser Target USA. Este último es para el mercado americano. En estos tres programas hay un apoyo económico cofinanciado que incluyen apoyar los gastos de certificaciones, homologaciones, gastos de promoción, construcción de páginas en el idioma del mercado. Entonces, es un apoyo y una ayuda. Y en los dos últimos, Target USA y Consolida, lo que también se apoya económicamente son los gastos de constitución de la filial en el exterior. He visto que hay alguna empresa de ingeniería por aquí y nada, mencionar porque no me quiero alargar el programa de licitaciones internacionales. Somos conscientes del esfuerzo que supone licitar. El objetivo de este programa es que las pymes españolas liciten en los mercados exteriores y en los mercados multilaterales. En este programa, entonces, lo que hace es financiar y apoyar gastos de preparación, presentación y seguimiento de las ofertas técnicas. No quiero terminar tampoco mi intervención sin mencionar otro elemento importante a la hora de abordar un mercado. Esta es la promoción. Una empresa puede ser innovadora, se ha formado, tiene conocimiento, conoce todo, tiene los deberes hechos, como nosotros llamamos, pero nadie le conoce y le resulta difícil exportar. Por ello es tan importante conocer como darnos a conocer. Y para ello ICES pues, realiza numerosas actividades en este sentido. Hace convocatorias con pabellones oficiales o participaciones agrupadas con las asociaciones sectoriales más importantes nacionales. Y en estas actividades, de nuevo, nuestra red exterior ocupa un papel fundamental. En 2016 se impulsarán más de 300 actividades en ferias en el exterior, acompañando a las empresas, y 150 misiones empresariales, tanto en el exterior como inversas de prescriptores internacionales en España. No voy a alargarme más porque nos están esperando nuestros consejeros, que estoy segura que nos van a dar una orientación muy importante de cómo abordar los mercados de México y Marruecos, que creo que son muy interesantes para las empresas españolas. Con mi intervención he querido dar a conocer pues, que existen programas dentro de la Administración General del Estado, programas, servicios, apoyos, que espero que les sean de utilidad para abordar con éxito los mercados exteriores. Y nada más que ponerme a disposición de todas las empresas de Castilla y León que quieran iniciar, impulsar o consolidar sus exportaciones, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Alín. Bueno, a continuación, conectamos en directo con Luis Óscar Moreno, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Rabat, a quien quiero agradecer personalmente su implicación en esta jornada. Hola Luis, no sé qué tal me oyes. Hola, muy buenas tardes. Vale, se supone que lo estás viendo por allí, ¿no? Es que tengo espaldas. Muy bien, Luis, pues tienes aquí una sala con cerca de 300 personas y estamos deseando escucharte. Después de tu intervención habrá un turno de preguntas que voy a moderar yo, pero vamos, primero queremos que nos cuentes un poco cuál es tu análisis y la perspectiva del mercado de Marruecos. Cuando quieras, Luis. Hola, muy buenas tardes. Espero que me oigáis bien. Quería en primer lugar agradecer personalmente la presencia de todos vosotros y desearos que la jornada sea de interés y utilidad para todos.
También quería agradecer especialmente a García y León Económica por la excelente convocatoria, 300 personas, un número muy, muy elevado de empresas, al Popular, al IPEX, a la Dirección Territorial de Valladolid y a Vodafone por hacer posible esta jornada que creo y espero que será de utilidad para todos. En mi intervención la voy a dividir en tres partes. La primera de ellas va a ser una presentación económica y comercial del mercado. En segundo lugar veremos los consejos para abordar el mercado marroquí. Y en tercer lugar veremos los servicios ofrecidos por la oficina comercial. Espero que la presentación se pueda pasar. A ver, vemos si... Así, ya estamos. Ya funciona la técnica. Bien, bien, seguimos. El primer punto que quería, como decía, tratar es la presentación del mercado. Marruecos es un país estratégico para España, como todos sabemos. Es un mercado prioritario, tanto en las relaciones económicas como de inversión, y por ello ha sido incluido dentro de los planes integrales de desarrollo del mercado de la Secretaría de Estado de Comercio desde el año 2005 hasta la actualidad. Además, Marruecos es un país con un grado de apertura económica al exterior muy importante, ha tenido una red de acuerdos muy, muy relevante. Tiene acuerdos de acción con la Unión Europea, Estados Unidos, Turquía, África Occidental o países árabes. Y dado los cambios del mercado y sobre todo la posición geoestratégica y envidiable, Marruecos ha querido posicionarse como un hub comercial y de inversión para el África Occidental. En particular, tiene una red de comunicaciones con prácticamente todas las capitales del África Occidental a través de la línea aérea marroquí, de la Royal del Maroc. Tiene liderazgo en el sector de banca y de seguro en el África Occidental y además, lo más importante, tiene unas relaciones económicas, culturales e idiomáticas con la región muy, muy importantes que le permiten, como decía, mantener este liderazgo y esta función de puente entre África y Europa. Bien, a continuación voy a dar unos breves datos de por qué Marruecos es un mercado estratégico para España. En Marruecos es el segundo destino aforo de la Unión Europea detrás de Estados Unidos y el noveno destino de sus exportaciones a nivel global. El valor de las exportaciones al año 15 ha sido de 6.134 millones de euros, pero lo más importante es que se han multiplicado por dos las exportaciones en algo menos de 5 años. El crecimiento de las exportaciones, por tanto, de España a Marruecos es un crecimiento dinámico. El año 15 ha crecido por encima del 5%, creciendo por encima de la media global de las exportaciones españolas. Además, Marruecos es el cuarto país al que se dirige un mayor número de empresas, estamos superando las 16.000 empresas. Y lo que es más importante, se ha producido una consolidación de la parte exportadora, aumentando en 10 puntos el número de empresas que exportan de manera regular en los últimos 5 años. Además, España es el primer socio comercial de Marruecos, siendo el primer proveedor y el primer cliente por delante de Francia. Un dato importante es que más de un tercio de las exportaciones comunitarias dirigidas a Marruecos son realizadas por empresas españolas. Y otro dato muy significativo es que el 40% de las exportaciones españolas dirigidas al continente africano en realidad se dirigen a Marruecos. Quería dar también un par de flashes de lo que son los datos de exportaciones de Castilla y León a Marruecos. Las exportaciones de Castilla y León a Marruecos sumaron 192 millones de euros el año pasado, con un incremento del 10% en el último año. Y una cuota del 3% sobre las exportaciones del conjunto del país. Y las primeras partidas de exportación son los equipos y componentes de automoción, bulbos y plantas, materias primas semi-manufacturadas, automóviles, animales duros y maquinaria de construcción. Es simplemente un pequeño flash de lo que son las exportaciones de Castilla y León, pero por supuesto estamos a vuestra disposición para ampliar cualquier tipo de información. En cuanto a las importaciones, el valor es de 4.900 millones de euros y además también se han doblado en los últimos 5 años, con lo cual lo que vemos es que se han incrementado tanto las exportaciones como las importaciones. Las importaciones, como veis, han sufrido un crecimiento muy elevado y las exportaciones también han tenido tasas de crecimiento notables. Es decir, se está produciendo un incremento del comercio intraindustrial entre Marruecos y España a través de lo que es la integración en la cadena global de valor, particularmente en el sector de la automoción y en el sector textil.
Como decía anteriormente, también España es el primer cliente internacional de Marruecos. España, de hecho, importa más del 40% de todas las importaciones comunitarias de Marruecos. En cuanto a la inversión, Marruecos también es un destino sin duda prioritario. Un tercio de las inversiones españolas dirigidas al continente africano se dirigen a Marruecos. Y España es el tercer inversor en Marruecos según datos del fondo del año 2014. Y el año 15 hemos invertido más de 100 millones de euros con un aumento de en torno al 5% respecto del año anterior. Respecto de la capacidad de atracción de inversiones de Marruecos de otros países, es significativo señalar que Marruecos es el primer receptor de inversión extranjera directa en el norte de África, más de 3.600 millones de euros. Y además, lo más importante es que se ha producido un incremento de la inversión en Marruecos de más del 6% en un contexto geopolítico, como todos sabéis, adverso. Es decir, que Marruecos ha mantenido, incluso aumentado su capacidad de atracción de inversiones, incluso pese a estar en un contexto geopolítico adverso. Eso es muestra del interés que las empresas internacionales tienen en el desarrollo económico del país. En definitiva, lo más importante es que tenemos que tener presente que las empresas españolas cada vez exportan e importan y producen más en Marruecos, además de una manera integrada dentro de la cadena global de valor. España ha desplazado en parte la frontera sur de producción y además la balanza comercial se está reequilibrando. Por tanto, podemos señalar que Marruecos seguirá siendo una plataforma fundamental para España y sobre todo de cara al futuro. Marruecos puede ser una buena plataforma para las inversiones en África, dado que tiene una capacidad, una capilaridad y una red de comunicaciones en África Occidental que le permiten afianzarse en ese posicionamiento de puente entre Europa y África. Bien, una vez que hemos visto una breve presentación de los datos económicos y comerciales entre Marruecos y España, vamos a hablar un poco más en detalle de por qué Marruecos es un mercado atractivo. Una de las razones fundamentales es que Marruecos es un país estable a nivel político y económico, tiene una estabilidad política y económica superior a los países vecinos, con el menor riesgo país de los países africanos, de acuerdo con COFACE, ha llevado a cabo unas políticas macroeconómicas sólidas y un programa de reformas interesante. Esto ha permitido alcanzar en los últimos 10 años una media de crecimiento de en torno al 4%, lo cual ha permitido avanzar en el desarrollo del país. Y además, lo que es más importante, esto lo ha unido con una corrección de los desequilibrios macroeconómicos que tenía Marruecos. En el año 12, Marruecos tenía un déficit por cuenta corriente del 10% y actualmente tiene un déficit por cuenta corriente del 3%. Tenía un déficit público del 7% y actualmente tiene un déficit público presupuestario del 4,5%. Es decir, Marruecos ha sido capaz de combinar un crecimiento con una corrección de los desequilibrios macros del país. Esto no es óbice para señalar que Marruecos sigue teniendo una cierta vulnerabilidad del sector agrícola y en función de las lluvias, en función de las lluvias que ahí se produce en el país, el crecimiento económico fluctúa. Por lo tanto, existe una correlación importante entre el PIB agrícola y el PIB del país. No obstante, en los últimos años Marruecos ha dado pasos en la buena dirección y actualmente el sector automoción es el primer sector exportador del país, por encima de los fosfatos, que era el sector tradicional principal exportador del país. Bien, ¿en qué sectores creemos que hay potencialidades para la cooperación empresarial y sobre todo para la extensión del comercio entre España y Marruecos? Bueno, pues podemos hablar del sector de las manufacturas industriales, equipamiento general, equipamiento agrícola e industria auxiliar o materias primas, en particular el plástico. Pero vamos a detenernos a continuación en uno de los sectores fundamentales para las relaciones entre España y Marruecos y en particular también para las relaciones de Castilla y León y Marruecos, puesto que hemos visto anteriormente que la primera partida de exportación son equipos y componentes de automoción. De hecho, los motores que se producen en los vehículos actualmente suponen la primera partida exportadora de Marruecos. La mayoría de los motores de estos vehículos provienen de las plantas de Valladolid. Entrando en el sector de la automoción, como decía, la fábrica de Renault de Tánger produce actualmente en torno a 230.000 vehículos al año.
Y además, pese a Citroën, Peugeot ha planteado una nueva inversión de en torno a 600 millones de euros en Kenitra, cerca de Tánger, donde está fabricada Renault, donde se producirá también en torno a más de 100.000 vehículos al año. Esto significa que el sector de la automoción continuará siendo el núcleo de las relaciones entre España y Marruecos y de Castilla y León y Marruecos en los próximos años. Vemos además que hay numerosas empresas del sector que se están posicionando respecto de estas inversiones. También podemos señalar, por ejemplo, el caso de Europa, con una inversión cercana a los 35 millones de euros en la industria auxiliar del automóvil y también en la industria del embalaje en Marruecos. Respecto de las potencialidades para la cooperación empresarial en el sector de la inversión, es muy importante señalar la industria orientada a la exportación, que como saben ustedes también en Marruecos tiene importantes ventajas fiscales. De hecho, podemos asistirles en este sentido. También podemos indicar que tenemos una aplicación de IPEX Mercados, donde en dicha aplicación, para iPad o para cualquier otro tipo de tablet, cuando ustedes inician el proceso de internacionalización, tienen ahí toda la información que IPEX les puede proveer, en particular también sobre las ventajas fiscales que ofrecen para ellos. Y en particular para la industria orientada a la exportación, sea de la automoción, de la aeronáutica o de la electrónica. También podemos hablar del sector de transporte y logística. Como saben ustedes, también Marruecos tiene un puerto de primer nivel, que es San Germán, que está en competencia con el puerto de Algeciras. Es un puerto de primer nivel que además es la puerta también de entrada al África Occidental, a los competidores para África Occidental. Por supuesto, el sector de las infraestructuras, donde hemos hecho un partenariado multilateral en el cual hemos puesto en contacto tanto empresas españolas como empresas marroquíes de primer nivel de infraestructuras para preparar joint ventures para atacar tanto el mercado local como el mercado africano. Y por último, hacer referencia al sector servicios, donde si bien el mercado marroquí es algo estrecho, es también importante señalar que existe margen para el incremento de la inversión en estos sectores, en particular el sector educación o el sector, sobre todo, hospitalario, donde la nueva ley permite la entrada actualmente de inversión extranjera en este sector y, por tanto, se abren nuevas oportunidades en dicho sector. Vamos a detenernos a continuación brevemente en los proyectos de inversión en marcha que tienen un tamaño muy significativo en Marruecos. Marruecos tiene una tasa de inversión muy elevada, en torno al 30% del PIB, que es similar a la que tiene China, en cuanto a porcentaje de PIB, y sobre todo lo más importante es que está regado con financiación internacional. Por ello, hicimos, como decía, las jornadas de partenariado multilateral para poner en contacto empresas españolas y marroquíes y, sobre todo, poner en conocimiento también las múltiples agencias bilaterales y multilaterales que proveen financiación a las empresas en Marruecos. En particular, la inversión prevista para el año 2016 es de 10.000 millones de euros con un alto grado de financiación multilateral, y hay que tener presente que Marruecos quiere alcanzar el objetivo del 52% del energy mix proveniente de energías renovables. Esto supone crear más de 10.000 megavatios desde el año 2016 hasta el año 2030. Además, Marruecos este año organiza la COP22, que continúa a la COP21 de París, con lo cual el empuje al sector renovables es sin duda muy importante y lo es a todos los niveles. Vamos a poner aquí brevemente exponer algunos ejemplos de proyectos que han tenido financiación multilateral. Tenemos el proyecto NUR, que es el proyecto de la planta termosolar más grande del mundo. Actualmente toda la tecnología termosolar en Marruecos es tecnología española. También podemos hacer referencia al caso de Europac, donde también la inversión privada o puede obtener financiación multilateral para el establecimiento en el país. A continuación podemos ver una serie de proyectos en Marruecos que tienen una importante talla y que son de interés no solo para las grandes empresas adjudicatarias, sino también para las empresas que pudieran ser subcontratadas en dichos proyectos. De hecho, en el caso de NUR, la mayor central termosolar del mundo, hemos estado presentes y hemos visto cómo prácticamente el 90% de las empresas instaladas en torno a las principales empresas adjudicatarias, caso de Sener o Acciona, eran empresas españolas, pequeñas empresas que, como digo, se situaban y proveían sus servicios a las principales empresas adjudicatarias.
algunos de los principales proyectos, como digo, el proyecto gasista, de 4.600 millones de dólares, 4.200 millones de euros, los proyectos fotovoltaicos de Nur, 150 millones de euros, proyectos termosolares de 500 millones de euros, y podríamos seguir así, puesto que la lista para alcanzar el objetivo del 52% del Energy Mix es muy, muy amplia. Pero también hay proyectos importantes en el sector de transporte. Podemos hablar, por ejemplo, del proyecto Nador Westmed, pero también del puerto de Quevedo Atlantic. Este es un puerto de aguas profundas que se va a licitar ligado a la inversión de PCA Citroën que va a realizar en la ciudad de Quevedo, que está entre Rabat y Dakar. A continuación, quería hacer una pequeña reflexión a Marruecos como puerta de entrada a África, puesto que, como señalaba anteriormente, esta es una estrategia del país que sí que hemos visto que tiene réditos y oportunidades para la cooperación triangular entre las empresas españolas y las empresas marroquíes, incluso apoyándose también en la posición de España con Latinoamérica, con Europa. Lo que sí que quería señalar es que en Marruecos hay prácticamente 800 empresas, es el país africano con mayor número de empresas españolas instaladas, con lo cual existe ya un tejido empresarial importante con el que también poder hacer joint ventures y atacar tanto el mercado local como el mercado africano. A continuación, una vez visto lo que es el mercado desde el punto de vista económico y comercial, quería hacer una breve referencia a los consejos fundamentales para abordar el mercado marroquí. En primer lugar, Marruecos es un país con un alto coste de entrada y de aprendizaje, mayor que el que podría parecer dada la proximidad. En segundo lugar, es importante por ello contar con un asesoramiento legal y especializado antes y durante el proceso, por ejemplo, un asesoramiento que apoye la redacción de los contratos, que aquí sin duda es muy importante. En tercer lugar, es importante definir un plan de implantación a medio plazo, evitando las estrategias cortoplacistas. Como sabemos, los plazos en Marruecos son más largos de los que estamos acostumbrados. En cuarto lugar, es importante prestar atención a las relaciones personales. No hay que subestimar la dificultad del nuevo entorno de negocios. Hay que tener presente que la lengua franca de utilización en el país es el francés, con lo cual nuestros recursos humanos deberán estar bien capacitados en esta lengua. En sexto lugar, es importante respetar de manera escrupulosa los procedimientos. Marruecos viene de un sistema legal francés donde muy importante el respeto escrupuloso de los procedimientos y en otros casos donde las empresas españolas en licitaciones tienen problemas con la administración local, puesto que la administración local, una vez que se firma el contrato y una vez que todo queda reflejado en el contrato, es muy complicado tratar de realizar cualquier tipo de modificado sobre este contrato. En séptimo lugar, quería señalar que en Marruecos es importante encontrar un socio local adecuado, pero no es imprescindible. Y si se encuentra, es importante exigir resultados y tener un control fijo, serio y constante sobre el socio local. En octavo lugar, quería señalar que es importante utilizar una planta de imagen española. Actualmente, la imagen española es una imagen buena en Marruecos, las relaciones bilaterales son muy buenas entre ambos países. Esto sigue siendo importante en un contexto en el cual las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea están sufriendo cierto tensionamiento después de una sentencia del Tribunal de Justicia Europea. Este tensionamiento entre la Unión Europea y Marruecos es importante señalar que España no lo está sufriendo y España además tiene unas relaciones bilaterales muy buenas con el país. Y por último, simplemente hacer referencia a los instrumentos de cobertura de riesgos y sobre todo utilizar las instituciones españolas y los instrumentos de apoyo a la internacionalización. En Marruecos es muy importante el apoyo institucional. El apoyo institucional da una cobertura a la empresa, da una presentación y una página a la empresa que creo que es importante que las empresas españolas utilicen. Bueno, una vez que hemos visto los consejos para abordar el mercado y tras hacer un breve análisis de lo que es la situación económica y comercial de Marruecos, quería hacer una breve descripción de los servicios que podemos ofrecer a la empresa.
En primer lugar, resolvemos consultas al año, estamos en torno a las 500 al año. Pero una vez que pasamos la fase de consulta, podemos dar un servicio más personalizado de identificación de socios, de agenda de reuniones de negocio con los mismos y de información personalizada sobre el mercado. Pongo, por ejemplo, un servicio que estamos presentando actualmente de asesoría en proyectos PPP. Marruecos está alcanzando un nivel de deuda considerable y, por tanto, está desviando la atención, focalizando la atención hacia proyectos de partenariado público y privado, y nosotros podemos dar un servicio integral de asesoría en estos proyectos. Además, estamos dando una importancia capital al servicio de apoyo institucional, es decir, un servicio en el cual no solo se hace una agenda de reuniones de negocio a nivel institucional con los socios locales, tanto de empresas públicas como de administración local, sino que además damos un servicio de acompañamiento institucional por parte del consejero para tratar de, como decía anteriormente, dar una cobertura a la empresa que se está presentando y, por tanto, que reciba ese acompañamiento que, ya digo, en Marruecos es un acompañamiento que creemos que es útil. En particular, en los servicios de licitaciones, tenemos un servicio de compra de pliegos, un servicio, por supuesto, de apoyo logístico, asistente de apertura de pliegos, recogida y presentación de avales, pero también proveemos un servicio de apoyo institucional y un servicio novedoso que vamos a presentar actualmente, que es un servicio de un boletín de licitaciones que además se une, complementa a la aplicación de oportunidades de negocio de ICEX, que por supuesto da una imagen y una fiel de lo que son las licitaciones en el país. En cuanto a la estrategia de comunicación, quería hacer referencia, por tanto, al esfuerzo que hemos hecho en los últimos tiempos de aumentar la información tanto económica como comercial de España en Marruecos. Por ello, tenemos una cuenta de Twitter muy activa, con más de 1.200 seguidores, la cual volcamos toda la información económica y comercial entre España y Marruecos, pero lo que es más importante, volcamos oportunidades de negocio en el país, en particular, semanalmente, todos los lunes, vamos a ofrecer información sobre las licitaciones semanales en el país. Esta información creemos que también puede ser de gran interés para ustedes. La cuenta, como ven en pantalla, es @ICEXRabat. Además, tenemos una aplicación ICEX Mercados. Esta aplicación sirve para que ustedes en su iPad o en su tableta puedan tener compendiada toda la información que pueden requerir de cara a la internacionalización, sea a nivel de información y también de comercial, todos los datos de comercio, toda la información respecto de los consejos que ofrece la oficina comercial, pero también información respecto de las ventajas fiscales, por ejemplo, a la inversión, también respecto de las cuestiones aduaneras. Hay que tener presente que tenemos un consejero SOIBRE que también da un apoyo muy fundamental a todo lo que son los problemas o las cuestiones aduaneras con el país. Y quería terminar simplemente haciendo una referencia a las actividades de promoción. En Marruecos tenemos misiones, por supuesto, comerciales, inversas, pero hemos hecho un partenariado multilateral hace 3 semanas, donde hemos puesto en común las empresas marroquíes con las empresas españolas, en las cuales creemos que se ha tejido una red de contactos muy amplia, muy extensa, que puede ser de utilidad no solo las empresas que estuvieron en el partenariado, sino todas las empresas que vengan a Marruecos, puesto que este partenariado multilateral, que ya digo, ha puesto en contacto a empresas españolas y marroquíes de primer nivel, ha permitido tejer una red de contactos muy importante que creo que puede ser utilizada por las empresas que quieran internacionalizarse del país. Finalmente, señalar que como Ferias con Pabellón Oficial tenemos el SIAM, el Salón de la Agricultura en Meknès, que es un salón que se producirá a finales de mes y para el que, por supuesto, el IPEX les puede prestar todo su apoyo. Con esto termino y doy paso si hay alguna ronda de preguntas en la cual responderemos encantados para las posibilidades. Muchas gracias. Muy bien, Luis, muchas gracias por tu brillante exposición. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta que hacer a Luis, aprovechando la presencia de este experto en Rabat. No hay ninguna, o sea, que os ha quedado todo muy claro. Desde luego que ha sido la exposición tan brillante que no hay ni dudas. Yo, Luis, tengo una pregunta. Aquí ya sabes que en Castilla y León tenemos un sector agroalimentario muy, muy potente. Entonces, me gustaría saber si Marruecos también es un mercado atractivo para exportar productos agroalimentarios
he visto que hay un crecimiento muy importante del Producto Interior Bruto, con lo cual me imagino que cada vez el poder adquisitivo de la clase media será mayor y consumirán productos más de un mayor coste, de un mayor valor añadido, que son los que se producen en Castilla y León. ¿Hay recorrido para este tipo de productos? Sí, la verdad es que es una pregunta muy pertinente y puedo recurrir incluso a los datos para poner ejemplos de productos del sector agroalimentario entre los principales exportados por Castilla y León a Marruecos. La tercera partida de exportación son bulbos, plantones y plantas. También tenemos entre las principales partidas animales vivos y aves, con lo cual observamos que a día de hoy existen ya productos dentro del sector agroalimentario que se están exportando y creemos que existe mayor margen para la exportación dentro del sector agroalimentario. Tanto desde la exportación de España a Marruecos como a través de la implantación en Marruecos, hay que señalar que tiene algunas limitaciones, como es la propiedad de la tierra. Hay que alquilar, arrendar, solo se puede arrendar la tierra durante periodos largos, pero no se permite la propiedad, detentar la propiedad de la tierra por parte de extranjeros. Muy bien, hay una pregunta por allí. ¿Puedes decir nombre, apellido y cargo? Sí, Antonio del Olmo, de Singular Kitchen. Al hilo de la pregunta de Alberto, precisamente me gustaría conocer, si se puede profundizar un poco más, cuál es el nivel de negocios en lo que es la parte de equipamiento del hogar. Es decir, aparte de en estas clases medias que están emergiendo en Marruecos, ¿cuál es el potencial que existe a nivel de equipamiento del hogar? Bien, muchas gracias por la pregunta, que sin duda es relevante. En cuanto a equipamiento de hogar, quería señalar que respecto de la clase media que comentamos en Marruecos, es cierto que ha habido un cierto proceso de catch-up entre la clase media marroquí y la clase media comunitaria. Hay que tener en cuenta que a día de hoy el 10% de la renta per cápita española es la que tiene el sector marroquí, pero no obstante, es importante tener en cuenta que ha habido ya empresas españolas establecidas en el país que, por tanto, han visto la oportunidad de este crecimiento de la clase media. Puedo poner como ejemplo históricamente a Fagor o Roca, y creemos que existe margen para el desarrollo de la exportación y de la implantación de sectores como el que hacía referencia anteriormente. Como nota al pie, o que puede ser interesante respecto de la pregunta que comentaba anteriormente, podemos señalar que IKEA se ha establecido en octubre, mes de octubre pasado, si bien aún no ha abierto la tienda, pero vemos, por tanto, que es un sector en el que hay interés, en el que cada vez las empresas de equipamiento de hogar están más posicionadas, y el ejemplo de IKEA es un ejemplo de cómo las empresas internacionales están interesadas en el sector de equipamiento del hogar. Muy bien, Luis. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Mosquera, trabajo en Prosol, en el Departamento de Desarrollo y Negocio. Y mi pregunta es, se ha comentado varias veces que es un buen país para abrir las puertas a otros países de África. Mi pregunta en concreto es, ¿qué relación hay con otros países del Magreb, en concreto Argelia y Túnez, y qué ventajas tendría una empresa española para hacer una implantación allí y trabajar con estos dos países respecto a trabajar desde España? Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque en particular las relaciones de Marruecos con el este, es decir, con Argelia, son relaciones prácticamente nulas. A nivel político son muy complicadas, es una frontera cerrada, no hay posibilidades de utilizar Marruecos como, digamos, plataforma para el mercado argelino. Eso, sin duda, es un factor que hay que tener en cuenta. Para el mercado tunecino sí que podría haber sinergias, si bien el mercado tunecino es bastante limitado, como sabemos. Marruecos es interesante y se está posicionando como plataforma hacia el sur, es decir, hacia la África subsahariana, y en particular hacia la África francófona, donde hay una relación histórica.
histórica, cultural y donde se comparte idioma, en particular el francés. Además, Marruecos tiene una red de comunicaciones muy importante con toda la área francófona. Es una empresa que se fabrica en Marruecos, tiene en Casablanca la plataforma para acceder a cualquier punto del África Occidental. Tiene una plataforma logística que exporta el 90% de sus contenedores al África Occidental. Tiene una plataforma financiera, es líder en el sector financiero. Los bancos marroquíes son líderes en el sector financiero en la África Occidental, también son en el sector seguro, y hay grandes proyectos de construcción, de equipamiento en el África Occidental. Pero cuando hablamos de Marruecos y las sinergias de Marruecos para posicionarse de cara a la implantación y hacia otros países, siempre tenemos que pensar en Marruecos como puerta de entrada hacia el África Occidental, hacia el sur. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, soy Enrique Hornos de Comultimedia de Palencia. Quería preguntarte, nosotros en Argelia sí hemos trabajado y conseguimos un contrato gracias a una homologación halal de nuestros productos. ¿Marruecos sigue las mismas normas de halal o no valoran eso para poder vender los productos en ese país? Sí, Marruecos, la homologación halal, por supuesto, es fundamental para entrar en el mercado marroquí, vamos, imperativa. Por supuesto, para entrar al mercado marroquí, el hecho de que tengan una homologación halal es sin duda fundamental. Quería, por ejemplo, hacer referencia a que entre las exportaciones, en particular de la comunidad autónoma de Castilla y León, hay exportaciones en el ámbito de los animales vivos, de las aves o cárnico, con lo cual existe ese potencial, y ese potencial dentro del marco de la carne con homologación halal. Sí, otra pregunta hay. Hola, buenas tardes. Soy José Ángel Álvarez, de RSF Maquinaria. Le quería preguntar, para una pequeña empresa... El micrófono, que si no, no te va a oír, Luis. Perdona. Le quería preguntar, para una pequeña empresa que se quiere implantar en Marruecos... Yo lo que he estudiado, por ejemplo, las naves industriales y el sector para implantarte y eso, los precios son muchísimo más caros que en España. El alquiler de locales comerciales. ¿Qué zona le parece a usted más importante o más interesante para implantarse a nivel nacional? ¿Qué sería Tánger, por ejemplo, el centro Rabat o, como todo el mundo dice, Casablanca? ¿Podría repetirme el sector? ¿De qué sector es usted? Sí, nosotros nos dedicamos a equipamiento de talleres y todo tipo de maquinaria que tenga que ver con el automóvil. Ah, bien, bueno, eso ya clarifica todo. Bueno, pues le comento varias partes. En primer lugar, en cuanto a localización, hay dos polos actualmente de inversión y de implantación en el sector de la automoción. Uno es Tánger, que como saben está a 14 kilómetros de Tarifa, con conexiones en barco constantes, también conexiones aéreas. Hay implantadas numerosas empresas españolas en el sector de la industria auxiliar de automoción. Podemos hablar de Mamesa, podemos hablar del grupo Antolín, Ibiza, etc. Hay numerosas empresas instaladas en el sector, Europac, que acabo de comentar, de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y es el primer polo, que es el polo que está alrededor de la inversión de Tánger de Renault. Esta inversión ha permitido producir en torno a 230.000 vehículos y va a producir como mínimo 300.000 vehículos al año durante los próximos años. Bien, y además se está estableciendo una central de compras de Ford para hacer sourcing a nivel local en ese polo. Ese es el primer polo. Alrededor hay zonas francas, por supuesto, estas empresas están interesadas muchas veces de implantación en la reexportación, y como podemos también comentar, hay una empresa que se llama MedZeta, que está encargada de todas las cuestiones relacionadas con la localización en los polígonos industriales, y por supuesto, a través nuestro podemos ponerles en contacto. Es el primer polo. El segundo polo es Kenita. Al sur de Tánger
si Tánger está a 14 kilómetros de Tarifa, pues al sur de Tánger, en torno a una hora y media de Tánger, hay otro nuevo polo, que es Kenitra, entre Tánger y Rabat, que va a crecer al calor de la inversión de PSA Citroën, que va a invertir a partir de 600 millones de euros y que va a fabricar tanto vehículos como motores a partir del año 19. Ahí hay empresas españolas también interesadas en este polo, que tampoco está muy lejos de Tánger, y además hay que tener en cuenta que va a haber a partir del año 17 un tren de alta velocidad entre Casablanca, Rabat, Kenitra y Tánger. Es decir, los dos polos de automoción son Tánger y Kenitra, y hay entidades encargadas de buscar suelo. Es cierto que el suelo tiene un precio significativo, hay que tener en cuenta que Marruecos importa el 96% de su electricidad, y eso también hace que el coste de la energía, aparte del terreno, sea importante. Normalmente esto queda compensado con el coste del factor trabajo, que es significativamente más bajo. Muy bien, Luis, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, ya sería la última. Compañeros de tiempo, no hay ninguna. Luis, oye, pues agradecerte mucho tu presencia y la exposición tan brillante que nos has dado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la excelente convocatoria y espero que sea de utilidad para las empresas y que se internacionalicen pronto aquí en nuestra región. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, y de Rabat damos el salto a Ciudad de México. A continuación, conectamos en directo con Jorge Mariné, que es consejero económico y comercial de la Embajada de España en Ciudad de México, donde recuerdo que hay una diferencia horaria de 7 horas. Hola, Luis, tienes una sala con cerca de 300 personas deseando escuchar tu exposición sobre el mercado mexicano, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfectamente, Jorge. ¿Se oye perdón, bien? Jorge, sí. Muy bien, Alberto. Oye, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor estar delante de este gran auditorio, de esta enorme cantidad de empresas. Quiero felicitarte, felicitaros, felicitar a Castilla y León Económica, agradecer además al Banco Popular, a Vodafone y al IFEX. Gracias, Juan Miguel. Gracias, Aline. Y bueno, hablar después de mi colega Luis Óscar, pues es difícil, ha sido muy brillante. Quiero felicitarte, Luis Óscar, por esta ponencia. Yo voy a intentar contar un poco el porqué México, ¿no? He titulado la ponencia, que no sé si la veis, se llama México, país de oportunidades. Bueno, ¿por qué le llamo yo oportunidades? ¿O por qué en estos momentos entiendo que es un país de oportunidades? Bueno, quizás las cifras de comercio exterior que acaban de publicarse en España de la totalidad del 2015 así lo reflejan. Mientras que la exportación española, como nos habéis dicho antes, ha crecido un total de un 4%, a México se ha incrementado un 23%. Es mucho. Mucha gente dirá, o alguien ha dicho, que quizás es debido a que el euro es más competitivo con respecto al dólar. Quizás eso puede explicar alguna desviación de comercio desde Estados Unidos, pero realmente el euro está más fuerte que el peso a final del año que a principios. Es decir, que no creo que la moneda justifique un incremento tan sustancial del 23%. En el caso de Castilla y León, creo que la cosa es aún más exagerada, porque hemos pasado de 105 millones de exportación en 2014 a 170 millones en el 2015, es decir, un crecimiento del 61%. Es verdad que no todas las partidas, en Castilla y León ha sido fuerte en productos farmacéuticos y sobre todo en automóvil y en bebidas, especialmente vino, pero en fin, ojalá que os sigáis animando y que muchos de los que estáis aquí, estáis ahí, podáis incorporaros al mercado mexicano o aumentar vuestra presencia. Yo voy a hacer una presentación que espero ceñirme al tiempo, hablando ¿Está pasando ahí? No, de momento no.
No. Ese es un tema de allí, de aquí. Esperando. Bueno, ya empieza. Bueno, voy a hablar en primer lugar de describir un poco la situación de México para que veáis cómo vemos nosotros cómo está México y qué es lo que puede ocurrir. Luego vamos a entrar dentro de las relaciones bilaterales, hablar un poco de los sectores que creemos que hay más posibilidades y concluir con algunos consejos y con los servicios que da esta oficina comercial. Para que podáis usarlos todos vosotros. En primer lugar, bueno, México no está pasando. ¿Ahora se ve? Bueno, México es un país de gran tamaño, como todos conocéis, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, es 4 veces España. La renta total, el PIB, es parecido al español. El español es un poquito mayor, pero es parecido. Sin embargo, estamos hablando de 120 millones de habitantes contra 45. Es decir, que la renta per cápita, al ser el cociente, el numerador, el mismo, es 3 veces menor prácticamente. Es un país que tiene una situación privilegiada y que yo destacaría como dato fundamental que tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y una economía muy integrada a su vecino del norte. México está demostrando, este último año ha crecido el 2,5%. Es verdad que se hablaba de un crecimiento mucho mayor, pero también es verdad que en el resto de países, excepto Estados Unidos, del continente sudamericano, la situación es muy mala. Ha sido un año muy malo, la crisis de las materias primas, y el crecer un 2,5% no es tan malo. Los equilibrios fundamentales mexicanos no son malos. Es un país sin mucha inflación, sin mucho desequilibrio ni fiscal ni comercial, sin gran deuda. Es decir, mantiene una disciplina, aunque es verdad que el crecimiento no está siendo todo lo alto que desearían las autoridades y que se había programado. El entorno, yo diría que la situación, la coyuntura actual, hace que estamos viviendo en el mundo entero, hace que haya algunas dificultades en la economía mexicana. México es un país, o era un país básicamente petrolero, producía a principios de la década 3,5 millones de barriles, ahora estamos en 2,2 millones de barriles día, pero claro, estábamos a finales del año 14 a más de $100 y ahora este mes ha llegado a 20. Para hacernos una idea de las posibilidades de negocio y de lo que implica esto, contando, hay que tener en cuenta que México tiene una dificultad en los ingresos fiscales. Los mexicanos no pagan impuestos como pagamos los europeos. El peso que tiene el ingreso público en México es el 20%, mientras que en España tenemos el 41%, incluso a la media europea 45%. ¿Eso qué significa? Que con un PIB, cuando estamos al billón de euros, más o menos parecidos los dos, los ingresos públicos son 200.000 millones y en España son 400.000 millones. Claro, 200.000 millones para 120 millones de habitantes. Eso hace que los servicios públicos sean mucho menos eficientes y la contratación pública no tenga el volumen que a muchos nos gustaría. Actualmente, de esos 200.000 millones, el 30% era petróleo, es decir, 60.000 millones. Con el petróleo haber bajado a la tercera parte de su precio, ha reducido 40.000 millones de ingreso público, es decir, más del 20% del ingreso público. Resumen, los negocios que van contra el presupuesto, los negocios que se financian con financiación pública, no están en un mejor momento. La prueba es que se está reduciendo gasto público. La semana pasada se anunció un nuevo recorte de 130.000 millones de pesos y, por tanto, los negocios con presupuesto público, mal. Los negocios no van tan mal. Estamos a un crecimiento del 2,5%. Sin embargo, en fin, la buena noticia es que es una economía que está muy ligada al dólar.
está muy ligada a Estados Unidos. Desde que firmaron el acuerdo hace más de 20 años con Estados Unidos, el crecimiento mexicano está enormemente ligado al crecimiento norteamericano. Cuando prevemos qué es lo que puede pasar con el crecimiento mexicano, no tenemos nada más que prever qué va a pasar con Estados Unidos y evaluar un índice de correlación. Si vemos las curvas de crecimiento en los últimos 20 años de Estados Unidos y México, son bastante parecidas. Por tanto, digamos que México es un país confiable en la medida en que Estados Unidos está teniendo el mejor comportamiento prácticamente del planeta en la actualidad y, por tanto, es de esperar que México también lo tenga. México es un país muy abierto. Según los datos de crecimiento de la OMC, el grado de apertura, que es decir, su comercio exterior dividido por su PIB, es de un 65%, superior al de España, al de Francia y al de Italia. Y un porcentaje elevadísimo de su comercio lo tiene con Estados Unidos. El 80% de lo que vende, lo vende a Estados Unidos. Y estamos hablando de mucho, estamos hablando de 500 mil millones de dólares en dos direcciones. Es decir, que es un país que por tanto está enormemente ligado a Estados Unidos. Esto también muchas veces, para cuando hablamos de penetración, de entrar un producto en México, tenemos que ser conscientes de que estamos compitiendo en gran manera con los Estados Unidos. Las relaciones bilaterales. Hablar un poco de las reformas. El gobierno de Peña Nieto, que ya lleva 3 años, lleva la mitad de su mandato. Aquí los mandatos son de 6 años y no son reelegibles. Llegó a un acuerdo con la oposición en lo que se denominó el Pacto por México y se asemejó a los acuerdos de la Moncloa, de grandes reformas. Esas reformas, sobre todo la reforma energética, se está llevando a cabo y está abriendo muchas oportunidades, como ahora veremos. La relación bilateral es una relación muy buena, tanto política como económica. Políticamente, hace 2 años, el presidente Peña Nieto, su primer viaje a Europa fue a España. El año pasado, su majestad los Reyes de España, su primer viaje a América fue a México. Económicamente, estamos en un momento muy bueno. Como decía antes, las exportaciones han crecido un 23%, las importaciones no lo han hecho tanto. También es verdad que nosotros le compramos a México principalmente petróleo, y la bajada del precio del petróleo lo que ha provocado una reducción en el volumen de importaciones, y que en el 2015, después de muchos años, por primera vez tengamos superávit comercial con México. Es nuestro primer mercado en América Latina, por delante ya de Brasil, y es nuestro quinto mercado fuera de Europa, después de Estados Unidos, Marruecos, Turquía y China. Nuestra exportación es muy variada. Vendemos muchísimos productos y en gran parte de ellos estamos incrementando mucho nuestra exportación. El año pasado, más de los 90 capítulos, perdón, de los 100 capítulos que tiene el arancel, en 50 de ellos crecimos más de un 20% de la exportación. Por tanto, hablar de oportunidades de exportación en estos momentos es hablar de casi todo. Tenemos una exportación muy variada y ahora veremos dónde existen más oportunidades. Yo diría que, además de estar en un muy buen momento de relación comercial, lo que más es destacable de la relación bilateral económica entre España y México es la inversión. España es el segundo inversor detrás de Estados Unidos, con más de 53.000 millones de dólares invertidos en flujo desde 1999. El año pasado se invirtieron más de 2.700 millones y el año anterior 4.400, con casi 500 empresas nuevas españolas instaladas aquí. Actualmente son 5.500 empresas españolas instaladas en México. En esta diapositiva podemos ver unos logotipos de muchas de las empresas que están aquí, una representación importante. Vemos ahí al Grupo Antolín, que destaca por facturar casi 700 millones de dólares y por tener 4.500 empleados y otras empresas. ¿En qué sectores estamos? Aparte de, bueno, lo que se ve ahí, ¿no? El sector financiero, la presencia es abrumadora. El primer banco del país es Bancomer BBVA, con un 25% de cuota, tanto en depósitos como en créditos. El tercer banco es el Banco de Santander,
También están, ahora viene Sabadell y el Banco Popular con su presencia a través de con B por Más. En el sector energético, a pesar de ser producción pública, el 15% de la electricidad convencional se la encargan a empresas españolas, principalmente Iberdrola y a Gas Natural. Las principales constructoras y de grandes infraestructuras son españolas, OHL, Aldesa y Solux. En energía renovable, el más del 70% está hecho por promotores españoles, sobre todo en la eólica, y también en los aerogeneradores, que están provistos por empresas españolas. En turismo, la presencia también es muy grande. En la Riviera Maya, el 66% de las camas son de hoteles españoles. Es decir, es una presencia enorme que demuestra que el valor español, el valor Made in Spain, es un valor muy fuerte. Pero ahora estamos asistiendo a un fenómeno de ida y vuelta en los últimos años, y es que México también está siendo un inversor importante en España. En los últimos años hemos pasado a tener casi 20.000 millones de inversión mexicana en España. En los sectores... En sectores muy variados, el grupo ADO compró Avanza, PMI, de filial de PEMEX, compró los Exterior Barreras, en la operación de B por Max y el Banco Popular, Sigma compró Campo Frío, un grupo financiero compró una parte del Sabadell, en fin, Roberto Alcántara, máximo accionista del grupo Prisa. La presencia mexicana ya es muy grande en España. En cuanto destacar, por tanto, que México es un país de muchas oportunidades, que tiene una emergente clase media que hace que el consumo cada vez sea más significativo. El año pasado, además a pesar de haber crecido un 2,5%, el consumo se incrementó un 5%. Además, tenemos una certeza legal, es un país muy abierto y unos costes razonablemente bajos, que hacen de México un país atractivo. Ahora bien, también existen dificultades, aparte de un nivel más bajo de educación, unas infraestructuras algo deficientes, un giro grande en los cambios políticos. Hay que hablar de la seguridad. La seguridad es un factor fundamental en este país. El World Economic Forum considera a México como el décimo país donde la seguridad supone más costo para las empresas que se instalan. La presencia del narcotráfico es por todos conocido, y hay zonas del país donde está tomado y donde es difícil acceder. Yo quizás destacaría que, a pesar de todo, la seguridad no afecta a la totalidad del territorio. Hay zonas mucho más seguras que otras, y hay estados, evidentemente, como son Michoacán, Tamaulipas o Guerreros, donde la situación es claramente difícil, y la decisión de instalarse o no en un sitio así hay que considerarla. En cuanto a las oportunidades sectoriales, las oportunidades sectoriales, como les decía, en estos momentos son muy variadas, porque se están incrementando las exportaciones en muchos capítulos. Por ejemplo, fíjense que en los productos lácteos hemos pasado de 4 a 21 millones el año pasado, en los vehículos ferroviarios se han incrementado enormemente, el café se ha incrementado hasta más de 27 millones de dólares. En fin, en estos momentos hay muchísimas oportunidades, tanto para el comercio como para la inversión. La inversión es el siguiente paso que muchas empresas, hasta el total de 5.500, están tomando en los últimos años. De todas maneras, yo he seleccionado algunos productos para hacer un pequeño análisis sobre cuál es la situación y cuáles las posibilidades. En cuanto a productos agroalimentarios, España exporta 327 millones, que es el 8% de todo lo que exportamos, y tenemos una colocación muy buena. El producto español está considerado como producto de alto rango, producto gourmet y de mucha calidad, consumido tanto por clases medias altas como por españoles emigrantes y hijos de españoles que acogen muy bien el producto español. Destacar que en algunos de ellos incluso la situación es extraordinaria, y en fin, en donde vosotros ahí en Valladolid sabéis bastante, el vino.
El vino español aquí es de los pocos países del mundo donde tenemos liderazgo total. El 30% del vino importado por parte de México, que es el 70% de lo que consumen, viene de España. El segundo es Francia con un 18%. Además, es un vino mejor que el que solemos exportar a otros mercados. El precio medio de exportación del vino español supera el euro por poco, y aquí son más de 4,5 euros el precio medio de exportación. Es decir, refleja claramente la acogida que tiene el producto español en México. También en aceite tenemos un 80% de cuota, y en otros productos agroalimentarios que son muy bien aceptados. En moda, como decía antes, el consumo se está incrementando enormemente. La moda también está muy valorada, la moda española está muy valorada. El año pasado exportamos 180 millones en prendas de no punto y 135 en prendas de punto. Están muy valoradas las marcas españolas, que están en todos los grandes centros comerciales, en las principales arterias comerciales del país, como Zara, Adolfo Domínguez, Loewe, Mango, etcétera. Decir que en teoría, en principio los productos no tienen barreras arancelarias, aunque es cierto que en algunos productos existen barreras arancelarias, como el padrón de importadores y algunos requisitos arancelarios o aduaneros que dificultan la exportación. En el caso del hábitat y el mueble, la presencia española es creciente. Es un producto que está asimilado al italiano en cuanto a calidad, pero tanto en este como en los demás hay que tener en cuenta que estamos compitiendo con una presencia enorme de producto norteamericano, tanto exportado directamente como maquilado y terminado en fábricas del país, especialmente en el norte, frontera con Estados Unidos. Destacar que este boom que está viviendo la inversión extranjera y la inversión nacional en México hace que estén construyendo gran cantidad de torres y edificios grandes en las principales ciudades, en Ciudad de México y en Monterrey, Guadalajara principalmente, que hace que se consuma mucho mueble en el sector contract. Lo industrial y tecnológico, España está participando también de manera importante, no solamente con las empresas que llegaron de la mano de las grandes empresas españolas como los bancos o las constructoras, que ha hecho que muchas de ellas sean líderes aquí, como Indra, como Everis, como Informática El Corte Inglés, sino una innumerable cantidad de pequeñas empresas, de startups, que están viniendo a México y que están recibiendo una gran acogida y obteniendo unos resultados muy prometedores como gran destino de América Latina y como plataforma para extenderse a otros países del continente. Máquina y herramienta, yo lo destacaría especialmente en lo que concierne al automóvil. México se ha convertido de un país petrolífero a un país del automóvil. Representa el 8% del PIB. El año pasado se produjeron 3,4 millones de coches. Han pasado a España. España ya hemos pasado a ser el octavo. Y son el quinto exportador. Gran parte de la producción la realizan en la zona del Bajío, en lo que es entre Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, donde la mayoría de los ensambladores mundiales, tanto japoneses, norteamericanos como europeos, se han instalado o se están instalando. La presencia de empresas españolas es importante, pero también la presencia de máquina y herramienta, ya que mucha de la producción de autopartes que antes se importaba en su totalidad se está empezando a producir en el país. Por hablar también de las energías renovables, que tienen gran peso, se prevé tener un 35% de energías renovables para el 2024, y se está aumentando, y la presencia española es muy grande. Aparte de las grandes, que ahí las podéis ver, están muchos pequeños que están también participando como promotores o como suministradores. España es muy importante en formación. Los mexicanos ricos van a estudiar a España. Cuidado, destacar las franquicias. México es un gran consumidor de franquicias. España participa con un 2,7 en el total de consumo, y el sector audiovisual también es muy importante. A los mexicanos les gusta mucho el producto audiovisual español,
y las televisiones consumen muchas series españolas. En fin, estamos en un marco muy favorable. Europa, con el acuerdo que tenemos firmado desde el 2000, tiene las mismas ventajas prácticamente que Estados Unidos. Actualmente se está renovando o se está negociando la renovación del acuerdo y, por tanto, yo diría que México es un país abierto. Además, México es un país fácil para instalarse. No, los requisitos para abrir una empresa no son tan complicados y los permisos de trabajo para expatriados son razonablemente sencillos de obtener. En cuanto a la inversión, destacar quizás que la reforma energética está ofreciendo grandísimas oportunidades. México se está incrementando su consumo de electricidad, como muy pocos países del mundo, a un 3% anual, y está reformando todas sus estructuras eléctricas, donde las empresas españolas están participando activamente en todos los estadios que conlleva el negocio. Destacar ejemplos: el año pasado se licitaron 7 centrales de ciclo combinado y la ganaron todas los españoles. Todas las ganaron empresas españolas, y no solo la ganaron, sino que en algunas licitaciones todos los licitadores eran españoles, asociados o no con otros. Es verdad que está habiendo recortes presupuestarios, pero también están surgiendo una nueva ley de participación público-privada que está permitiendo sustituir lo que estaba previsto en el plan de infraestructuras. La reforma de telecomunicaciones ofrece también nuevas oportunidades, permite la entrada de nuevos actores, de nuevos operadores en telefonía y de nuevas televisiones. En definitiva, la marca española es marca Made in Spain, está muy reconocida. El consumo, el producto agroalimentario es muy competitivo, tecnológicamente se nos valora muy bien y las empresas de infraestructura se las consideran serias y eficientes y por tanto siguen manteniendo un nivel de éxito muy razonable. Como consejos, por último, destacar que México, aunque hablamos el mismo idioma, no tenemos el mismo lenguaje. Para cuando entremos en México hay que acostumbrarnos a muchas costumbres locales. Ellos son mucho más dulces y más amables que nosotros. Nosotros nos consideran más secos y a veces piensan que estamos enfadados. Hay que tener en cuenta los usos del país. Hay que tener en cuenta que muchas veces ellos tienen dificultad en pronunciar el no. Y muchas veces las empresas españolas, cuando acuden a este mercado, piensan que han obtenido grandes contratos y grandes éxitos. Y, en fin, hay que esperar un poco a ver cómo cristalizan. Es importante mexicanizarse, es importante buscar socio mexicano. México hay muchos, es muy diferente, es un país muy grande, muy variado. Y es una gran plataforma para exportar, tanto hacia el norte como hacia el sur, en un sitio donde el español tiene una ventaja comparativa. El español entiende mucho mejor México que el resto de los europeos y que el norteamericano, y por tanto es un gran sitio para hacer negocio en el resto del continente. Hay que considerar que, bueno, existen a veces problemas en el cobro. La ventaja que tenemos en que Teste es muy, muy competitiva, es un mercado que lo conoce bien a sus clientes, sabe y por tanto es competitivo. Hay que tener en cuenta que con las aduanas son muy meticulosas, y un problema aduanero en México, pues igual que en otros sitios, puede ser muy, muy complicado. Y la asesoría legal y comercial es importante tener en cuenta. Nosotros en la oficina podemos ayudarles a encontrar asesoría. Tenemos un listado de asesores de todos los servicios posibles, con acuerdos preferenciales y en fin, y que nos merecen confianza. También existen muchos, al haber una relación tan amplia, existen muchos asesores, tanto abogados como otro tipo de consultores, que tienen oficinas en los dos lados. Y se puede tratar con ellos directamente y conocen muy bien el mercado y a veces ofrecen servicios de todo tipo, incluso hasta comerciales y de almacenaje. Bueno, y por último, para terminar, que creo que ya me estoy pasando el tiempo, los servicios de la oficina comercial, en fin, no, ya los han expuesto mis antecesores en la palabra. Tenemos básicamente los mismos servicios, quizás destacar que tenemos muchísima actividad. El plan de actividades ICEX es muy generoso en México, muy activo. Tenemos ferias, misiones, jornadas técnicas prácticamente todas las semanas o más veces o varias veces a la semana. Tenemos un centro de negocios con sitio para las oficinas, con oficinas para empresas que quieran instalarse y empezar sus pasos en México
sin tener que realizar una inversión y un costo y están protegidos dentro de la oficina comercial. Realizamos muchísimos informes que están a su disposición en la web del ICEX y los servicios personalizados que han descrito mis antecesores. También es verdad que estamos saturados, realizamos una cantidad enorme y de todas maneras abriremos un huequecito para ustedes si así nos lo solicitan y les ayudaremos para intentar penetrar en este mercado. También somos muy activos en la búsqueda de inversores mexicanos en España, ya que México es un actor, como he dicho, fundamental en la inversión extranjera española. Y nada más, espero que sea de utilidad todo lo que hemos hablado y espero verles pronto por México. Muchísimas gracias. Muy bien, Jorge, muchas gracias. No sé si hay alguien del público que tenga alguna pregunta. Allí hay dos personas. Buenos días, Jorge. Soy Fernando Pérez de la empresa Silverstorm, de aquí de Valladolid. Quería hacer una pregunta. ¿De qué forma ayudan al establecimiento de una filial española en México? El ICEX, hablaba antes su compañera Lynn de un programa Consolida, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué, unas breves líneas sobre esto? Bueno, sí, mira, el programa Consolida acaba de salir. Quiero recordar que la convocatoria es en agosto-septiembre y no te sé decir, porque no lo hacemos, lo hace desde Madrid directamente. Lo que sí te sé decir es que por parte de México hubo una participación impresionante. Y se presentaron cerca de 100 solicitudes. Hola, buenas tardes. Soy Jerónimo Valverde, ortomedimate en la compañía del sector hospitalario de la salud y en la sección de implantes quirúrgicos. Me gustaría que mi comentario fuera de interés común y no solamente personal. Y me refiero a que el cuadro de empresas que usted nos ha puesto, seguramente por falta de espacio, lo que he visto es que todas son empresas, grandes empresas, ¿no? Y este foro que está en Valladolid ahora mismo, me parece que está participado por pequeñas empresas. Con lo cual, aunque el objetivo sea económico como en todos, pero me imagino que la gestión y demás, pues cambia muchísimo, ¿no? Concretamente, lo mío es una pequeña empresa, ¿no? Y me gustaría saber si qué es mejor, asociarse con un mexicano o cogerle como distribuidor, porque recientemente, es un caso que a lo mejor viene bien para todos, los productos que nosotros importamos, no fabricamos, de Asia concretamente, pues les ha homologado en el registro sanitario nuestro distribuidor mexicano. Y resulta que nosotros me he enterado que no tenemos derecho a nada. Entonces, no sé si usted conoce algo de la reglamentación sanitaria pública en el país, que también afecta a la privada, lógicamente. Sí. Bueno, vamos a ver. Perdón por haber, porque la lista contemplara principalmente empresas grandes. Quizás pretendía, de una manera gráfica, que se dieran una idea de que las empresas grandes que están en México y sectorialmente hablando. Es verdad que el resto de empresas medianas y pequeñas está siendo innumerable, hasta un total de 5.500, y además están viniendo en gran medida. En cuanto al sector del que me habla, es verdad que es un sector muy afectado por el recorte de gasto público que estamos teniendo el año pasado y en este. Sin embargo, están surgiendo nuevas iniciativas de financiación público-privada y, en concreto, la mayoría de los hospitales que están saliendo en participación público-privada de Novata Blanca, en la presencia de empresas españolas está siendo muy grande.
Asigni ha ganado uno, Acción ha ganado otro, y en estos momentos se van a licitar cuatro. En cuanto a su pregunta de que si que es mejor tener un distribuidor o no tenerlo, o asociarse con un mexicano, me costaría mucho contestarle de una manera tajante. En estos momentos tenemos hay ejemplos de todo tipo. Yo diría que para empezar es mucho mejor asociarse. Ahora bien, el riesgo de no encontrar un socio bueno o que pueda encontrar un socio que le pueda dificultar el registro o que vaya a registrar a su nombre y que usted vaya a perder los derechos también es alto. Yo le recomiendo tanto a usted como a los demás que en caso de que vayan a empezar una acción de este tipo nos pidan opinión y nosotros le podamos dirigir a unos profesionales, a un abogado o contestarle o solucionarle en la medida que podamos nosotros directamente. Muy bien, Jorge. ¿Alguna pregunta más del público? No, una. Allí, por favor. Si vas por ahí, vas a llegar antes. Sí, hola. Mi nombre es Ángel Garrote, soy gerente de una empresa de exportación de vinos y, bueno, buenos días ahí en México. Entonces, mis preguntas son un poco generales, más algunas me las has respondido ya. Quería saber un poco más o menos la situación actual de las importaciones, si está aumentando los aranceles actualmente en el vino y el hábito de consumo y, sobre todo, si hay algún tipo de libre acuerdo bien con España o países fronterizos como Estados Unidos o América Central. Y luego lo del socio, si es recomendable sacarse un socio local, bien sea importadores, mayoristas o qué me recomiendas. Gracias. Sí, vamos a ver. El consumo del vino en México no es muy alto. En España se consume una media de 0,8 litros por per cápita. En España tenemos 22, ¿no? Y en Francia 40. Pero son 120 millones de cápitas, ¿no? Lo que está ocurriendo es está subiendo mucho el consumo de vino, está subiendo a ritmos del 7-8% anual. Y como te decía antes, España tenemos exportamos un total de 18 millones de litros, que supone un incremento del 10% con respecto al año pasado. La presencia nuestra es constante y existen 2.000 etiquetas, estimamos que existen 2.000 etiquetas en el mercado mexicano, de las que 1.000 son españolas. En cuanto al arancel, es cero, no existe arancel. Por el acuerdo que tenemos con la Unión Europea y el de Estados Unidos tampoco. De todas maneras, Estados Unidos no es un origen de vino importante, es el quinto. México es un país, como decía antes, muy abierto, que tiene acuerdos de libre comercio con gran parte de los bloques económicos del mundo e incluso con los países vecinos de Centroamérica. Por tanto, yo veo un buen sitio para instalarse. Ahora bien, para exportar vino tampoco a lo mejor hace falta instalarse. En estos momentos se están produciendo aquí algunos, se está produciendo Freixenet, pero la gran mayoría de los exportadores de vino no están instalados. Existen, en este caso, el vino lo puedes vender o bien a grandes cadenas, que existen unos supermercados, grandes cadenas, sobre todo que venden producto gourmet, o bien a importadores y distribuidores que le venden al sector Horeca. Están perfectamente localizados, es decir, no es difícil saber quién. Lo que sí es difícil es meter el vino, porque realmente estamos llegando a un poco a una saturación. Estamos metiendo muchas marcas y cada vez es más difícil entrar dentro de los pocos importadores y distribuidores que existen. De todas maneras, te recomiendo ponerte en contacto con nosotros. Nosotros antes de ayer mismo tuvimos una feria del vino español de Lices para nuevas marcas, donde intentábamos machear importadores y distribuidores con bodegas que quieren empezar. Luego en octubre tenemos otra con empresas que ya están aquí y con distribuidores y
distribuidores e importadores y les ponemos en contacto con los consumidores, que son básicamente los restaurantes del sector Horeca y otras tiendas especializadas. Jorge, que, ¿alguna pregunta más? Creo que había por ahí. Sí, hola. Buenas tardes. Hola. Jorge, mira, te quería comentar una cosilla. Mira, soy José López Puerto. Nosotros tenemos una industria cárnica y ganadera de cría de cerdo ibérico. Y aparte de eso, yo estoy asociado con este caso que se ha hablado tanto del tema de una, o sea, de una importadora mexicana con un socio mexicano. Y entonces, mi pregunta era cómo podemos, tenemos ya una red comercial, pero queremos ampliarla más. ¿Cuál es la mejor, para ti, mejor opción para comercializar el producto y después ampliar la red comercial allí en México? Me estás hablando de jamón. No, nosotros en el caso de la importadora también trabajamos vinos y estamos importados, o sea, importamos también. La importadora es mexicana, entonces importamos también diferentes productos. Hemos metido ya jamón, hemos metido vino, estamos trabajando también con el tema de aceite, queremos meter también ahora quesos y demás, pero queremos ampliar la red comercial que tenemos ya allí en México, ampliarla todavía más. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia tú que me recomendarías a seguir con mi socio mexicano? Bueno, vamos a ver, para los productos que me estás diciendo, la demanda que yo perseguiría es la que es la principalmente la urbana, que está entre las tres principales ciudades de México, que son Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y el triángulo que forman entre las tres. Y además las zonas playeras, principalmente Cancún y Riviera Maya, aunque ahí también hay mucha demanda y hay que sectorizarla, ya que hay hoteles de todo incluido o de bajo precio al que no le interesarían a lo mejor este tipo de productos. Yo creo que los puntos de venta de este tipo de productos están perfectamente localizados, porque al final no son tantos, son unos cuantos y sabemos quiénes son. Nosotros, o bien, si quieres que te ayudemos a encontrar nuevos puntos, bueno, yo te sugiero que nos escribas y no, o bien a través de un servicio personalizado o dándote información general, podamos ayudarte a encontrar nuevos clientes. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Que ya sería la última para irnos de tiempo. Ahí hay una pregunta. Bueno, yo tengo una consulta, a ver si me la puedes responder tú o si no alguien de la sala que le haya pasado lo mismo. Me está pasando con México, pero me está pasando en el resto de países de Latinoamérica. Nuestra empresa lo que vende es software y software como servicio. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que no entra por aduana. No tengo DUA, no tengo nada. Va el software y me pagan. Entonces, tengo un problemón con Hacienda de tres pares de narices, porque no tengo cómo justificar. Y como no tengo cómo justificar, me ocurre otra segunda cosa, que es no sé cómo recuperar el 10% de retención de país. Por servicio. Entonces, si alguien ha vendido algo de software en aquellos países, me gustaría conocerlo para ver cómo lo ha hecho. Porque no tengo ni la respuesta allí ni nada. Estás teniendo problemas con Hacienda Española. Claro, claro. La Hacienda Española ve la entrada de dinero y ve que entra mucho, pero no sabe por qué. Porque como no hago entrada por aduanas, porque al final él se descarga mi software, me paga el ingreso en dólares y ve entrar dinero en una cuenta que no sé por qué es. Claro, el mexicano le pido que me dé documentación y el mexicano, como es mexicano, no me da nada. No sé si me he explicado. Yo lo que te sugiero es que me mandes exactamente la explicación de lo que te está pasando. Nosotros aquí tenemos un consejero financiero del Ministerio de Hacienda que trabaja en la embajada y que trabaja y que pertenece al Ministerio de Hacienda. Por tanto, podemos intentar probar que se está produciendo una exportación de servicios, que supongo que te requerirán la factura comercial y quizás la verdad es que no sé exactamente cómo se prueba, pero yo te puedo ayudar o por lo menos intentar ayudar en la medida de lo posible. Muy bien, Jorge. Oye, pues muchas gracias por tu excelente intervención. Yo creo que se ha ganado un aplauso.
Bueno, para todas las dudas que tengáis relacionadas con el ICES, pues han estado dejando aquí correos electrónicos, la página web, tenemos aquí a Len, a Juan Miguel, luego en el Vino Español podéis hacerles todo tipo de consultas, que además que veo que son desde las más generales hasta las más particulares, ¿no? Para clausurar la jornada contamos con la presencia de José María Ribot, que es director general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, a quien quiero agradecer hoy su presencia porque ha estado durante toda la jornada nos ha acompañado. José María es natural de Valladolid, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y funcionario de carrera por oposición del Cuerpo Técnico de Hacienda. Ha desempeñado su dilatada carrera en la Agencia Tributaria, donde antes de su nuevo cargo era jefe del Servicio de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Castilla y León. Como docente ha impartido numerosos cursos, seminarios y ponencias y además ha sido parte de distintos tribunales de oposición. José María, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Castilla y León Económica por invitarme en nombre de la Junta de Castilla y León para clausurar estas jornadas y además para tener así ocasión de tener contacto con todos vosotros los empresarios que habéis venido hoy y que todos tenéis esos deseos de exportar, ¿no? Tan importantes para nuestra economía. Gracias. Muchas gracias también al Banco Popular por su apoyo y también, lógicamente, a Vodafone y, por supuesto, a ICES, con el cual la ADE colabora desde hace mucho tiempo. Seguimos colaborando en una relación muy fraterna y que espero que vaya, lógicamente, a mucho más. De la Agencia Tributaria. Y 30 años de Agencia Tributaria, pues no se borran así de un plumazo, ¿no? Entonces, no sé quién era el que lo preguntó porque no he tenido ocasión de... Vaya, si se ha ido ya no le contesto, qué bien. ¡Hala, venga! Bueno, en todo caso, deciros que es un tema complicado. Está ahí, perfecto. Simplemente decir que es un tema complicado y es un tema de realización del hecho imponible y que posiblemente el hecho imponible no se realiza, porque es una prestación de servicios, no se realiza aquí, sino se realiza en el país en donde se descarga cada uno el software, con lo cual eso complica bastante la situación. Simplemente ese flash, ¿vale? Y con eso, tampoco te lo he solucionado, pero es que es muy complicado, porque tú tienes el software y cada persona que se conecta contigo y que te descarga, el lugar de realización del hecho imponible se está produciendo en el país donde descarga. Estamos hablando de México, pero si te hablamos de otros países todavía menos desarrollados, pues entonces el problema se complica bastante. Vale, esto por ahí. Bueno, centrándome en la clausura y no quiero aburriros con cifras, porque ya nos han dado muchísimas, ¿no? Y la verdad es que me han puesto el listón muy alto porque las exposiciones yo creo que han sido muy interesantes, muy interesantes sobre todo para todos aquellos que tengáis interés en acudir tanto al mercado marroquí como al mercado mexicano. La internacionalización es fundamental, pero yo creo que en este lugar ahora mismo decirlo sobra, ¿no? Las cifras de los datos de exportaciones de Castilla y León que acaban de publicarse del año 2015 son las mejores de la historia y estamos hablando de la cifra récord de 15.470 millones de exportaciones. Esas cifras, desde luego, tienen sentido. ¿Por qué? Tienen sentido porque Castilla y León, dentro de las regiones españolas, ha sido la que más ha crecido en la internacionalización. Y ha crecido porque posiblemente la tarea de la internacionalización que llevamos a cabo desde la Junta, repito, siempre en íntima colaboración con el ICES, se hizo en su momento y creemos
dadas las cifras, que se hizo bien. Una de las características más importantes de esta internacionalización de mercados de Castilla y León es que en los últimos años hemos conseguido algo que tenemos que seguir desarrollando, como es la diversificación sectorial. Tenemos que conseguir que nuestra dependencia del sector que más exporta en Castilla y León, que es lógicamente la automoción, se reduzca. Ya hemos conseguido que durante el año pasado se haya reducido. Se han reducido desde el año 2005 en más de 12 puntos, siendo en estos momentos el 54%. También tenemos que conseguir, y en ello estamos, la diversificación de agentes, fruto de un esfuerzo de sensibilización realizado con nuestras empresas. En el 2013 había 5.000 empresas exportadoras, cuando solo 6 años antes apenas superaban las 3.000. En 2015 hemos alcanzado las 5.412 empresas exportadoras. Y también, dentro de esta diversificación sectorial y de agentes, tenemos la diversificación geográfica. Nuestras empresas están presentes en más mercados. Las exportaciones a los 15 estados que componen la Unión Europea antes de la ampliación suponían el 85% del total en 2004 y en la actualidad abarcan el 65,3%. Nuestra presencia está siendo reforzada en América del Norte y Centroamérica y en el norte de África, de Marruecos. Y otras áreas presentan también un aumento importante de sus compras a Castilla y León, como Corea del Sur, Brasil o Japón. Vamos en concreto a mencionar, aunque no os quiero aburrir mucho porque los datos nos les han dado ya nuestros consejeros en económicos y comerciales en nuestras embajadas, tanto en Rabat como en México. Pero en el caso de estos dos mercados, Marruecos, por ejemplo, es nuestro principal cliente después de la Unión Europea. Solo en el último año nuestras exportaciones han crecido un 35%, multiplicando por 8 lo de los últimos años. Han superado, por ejemplo, en el 2015 las exportaciones a Marruecos, ha superado, por ejemplo, nuestras exportaciones a Alemania. Un dato importante. Por otro lado, con respecto a Latinoamérica, se ha convertido, lógicamente, por una cuestión cultural y demás, en una zona de importante interés para los negocios de los castellano-leoneses. En concreto, México se sitúa en el puesto 18 en el ranking de nuestros principales destinos de exportación y es nuestro segundo destino en Norteamérica, por detrás de Estados Unidos. Todos los que me han precedido han hablado de las oportunidades que hay en estos mercados, muy interesantes todas ellas. Pero quiero sí mencionar un par de cosas. Una primera, en estos momentos estamos trabajando en nuestro cuarto plan de internacionalización empresarial de Castilla y León, que va a reflejar, lógicamente, la estrategia en este terreno de la Junta de Castilla y León. Un plan que llevamos a cabo en colaboración con el ICES, con CECALE y con las Cámaras de Comercio, para que apoyar el conjunto de medidas en el ámbito de la internacionalización y, por supuesto, un aspecto importantísimo de esto, que es la captación de inversiones extranjeras para que se sitúen o inviertan en Castilla y León. ¿Nuestro objetivo cuál es? Es alcanzar las 6.000 empresas exportadoras y, por supuesto, aumentar la base de lo que son las empresas que exportan de forma regular. Las que exportan de forma regular, no las que exportan de forma esporádica. Este es el objetivo del plan, que se va a estructurar en 7 ejes de actuación: la promoción internacional de bienes y servicios, la búsqueda y desarrollo y consolidación de proyectos de inversión para conseguir su ubicación en el ámbito de Castilla y León, la cooperación empresarial internacional,
La formación en internacionalización, un tema muy importante si queremos acudir a cualquier mercado, lo decían nuestros consejeros, formación y formación. La información y asistencia individualizada a cada uno, a las personas, a los empresarios que quieran salir al mercado exterior. Ampliar la red exterior de profesionales al servicio de las empresas, porque igual que ICES tiene su red exterior, nosotros también contamos, más modesta, lógicamente, ellos hablaban de 198 exactamente, nosotros tenemos fuera 21 agentes de nuestra red exterior, gente formada con nuestro máster de internacionalización que luego posteriormente les destacamos a 21 lugares, a 21 países para que apoyen a nuestras empresas en su labor de internacionalización. Y por último, también la financiación. Como bien saben, y no es el lugar, pero aprovecho para comentarlo, hemos creado un instrumento público-privado, que es la lanzadera financiera, en la cual vamos también a apoyar desde ahí a nuestros proyectos de internacionalización. Sí que es verdad un adelanto también, o sea, el próximo mes de marzo esperamos sacar las líneas de ayudas a la internacionalización mediante convocatoria. Este año tenemos un presupuesto interesante. Hemos multiplicado por tres el presupuesto que teníamos en el año 2015. Estamos este año en torno a los 10 millones de presupuesto para la internacionalización. A los del ICES les parecerá esto poquito, pero vamos, es una cantidad muy importante. Bien, y por último, tenemos que unir, lógicamente, tenemos que unir la internacionalización con un aspecto fundamental de las empresas, la innovación. El mundo no se para, el mundo no se para. Tenemos que innovar, lógicamente, en procesos, en productos y en gestión. Aprovecho para comentar, ayer estábamos en una charla en la universidad y hablando de innovación, el profesor que lo impartía decía que una cosa que me llama mucho la atención y es que Coca-Cola quiere en un futuro suprimir la botella. Y claro, todos nos quedamos diciendo, madre mía, ¿qué es esto? Bueno, pues hay que Coca-Cola quiere sustituir la botella y en un futuro no hacer botellas. Quiere hacer un sistema parecido a las cápsulas de Nespresso, que las mete en una máquina y te haces tú en tu casa la Coca-Cola. Lo digo porque el mundo está ahí y no se para. Y si Coca-Cola está en esto, fijaros todos los demás. Bueno, eso al hilo de la internacionalización, porque comienza lógicamente la internacionalización. Es muy importante que la unamos a la innovación. Repito, de procesos, de productos y la innovación de la gestión. Bien. Por lo tanto, la cultura de la internacionalización tiene que formar parte de nuestro ADN. ADN lo tenemos que tener marcado, ¿no? Cuando vean nuestro ADN de que somos de Castilla y León, empresa, tenemos que tener marcado ahí que queremos o que estamos internacionalizados. ¿Vale? Bien, no mucho más. Estamos en la ADE para ayudaros en esta tarea de internacionalizarse, de salir al mercado. Es verdad que posiblemente las fotos que hay ahí son siempre de grandes empresas, ¿no? Nos hablan de, por hablar de grandes empresas de la región, de Grupo Antolín, de Europac, de Renault, ¿no? Es verdad que nosotros, los que estamos aquí, realmente vosotros, los que estáis aquí, sois pequeñas y medianas empresas, ¿no? La forma de internacionalizarse, lógicamente, es completamente distinta. Pero para eso estamos nosotros, para intentar ayudaros. Repito, en dos tareas fundamentales para aquellos que todavía no han acudido a esos mercados. Información y formación. Dos aspectos fundamentales. Bien, y nada más. No quiero nada más que volver a repetir las gracias
y espero, porque por lo menos para mí lo ha sido, que haya sido una tarde muy productiva y muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, José María. Con esta intervención damos por clausurada la jornada. Una vez más, quiero agradecer el apoyo del Banco Popular, la colaboración de Vodafone y de Lice. Sin ellos no hubiera sido posible organizar esta jornada. Están ustedes invitados a un vino español y si quieren pues seguir haciendo consultas o preguntas, se van a quedar los ponentes, o sea que podéis tranquilamente hacerle las preguntas que queráis. Muchísimas gracias.